Te aviso. Oficialmente se está grabando ya la reunión. Ok, perfecto. Ya comenzó la grabación de la reunión de hoy. Nos estamos reuniendo en la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Arte Plástica de Diseño y martes 17 de noviembre a las 4 y 8 de la tarde. Tenemos todos los miembros de la Junta. Está la doctora Loreta, está Ana, está Erika, está John Rivas. ¿Quién se me queda? Isaac, que ya no lo Y el nuevo presento. miembro. Y Abdías Méndez Robles. Así que formalmente comenzamos nuestra reunión de hoy, constituimos quórum. Para la minuta, como siempre, vamos a depender de la grabación para rectificar y validar la información que hayamos dialogado en la reunión. Glenda Lee, que es quien nos ayuda en el proceso, pues tiene problemas de conexión, así que en la medida que ella pueda irse conectando y tomando nota, pues. Perfecto. Y Lian va a estar dándonos apoyo, backup, en el proceso de los puntos principales. Como siempre, cuando tengan alguna pregunta que hacer, levantan la mano para poderlos ver y darle acceso a su tiempo para llevar a cabo su pregunta o comentarios o para llevar a cabo algún tipo de información. Quiero presentar primero a nuestro nuevo compañero. Yo no sé si él sabe en lo que se metió, pero vaya, bienvenido de todas maneras. Es Isaac es el nuevo presidente del Consejo de Estudiantes. Va a estar sustituyendo a Verónica, que hizo una labor excelente durante el tiempo que estuvo con nosotros. Así que Verónica, si nos estás escuchando, cuando nos escuche, muy agradecido del apoyo que nos diste durante el tiempo que compartiste con nosotros. Espero que haya sido una linda experiencia para Isaac. Espero también que sea lo mismo. Que en el futuro, cuando presente su resumen, diga que fue miembro de la junta de la escuela donde estudió. Eso suena bonito. Bienvenido y abiertos al diálogo continuamente. O sea, aquí estamos para Bienvenido, apoyar. Isaac. Sí. Y aquí estamos para apoyar y hacer crecer nuestra gran universidad, nuestra gran escuela de artes plásticas y diseño. Si quieres decir algo antes de continuar en confianza, los micrófonos, puedes abrir micrófono y expresar lo que quieras y lo que sientas. Gracias por la bienvenida. Como dijo Abdía, o sea, no sé en lo que me he metido, por decirlo así. La primera vez que soy presidente de algo, de una junta, que estoy en una junta de directores o algo así. Nada, aquí para darle el apoyo a mis compañeros, a mis amigos y estudiantes de la escuela, al servicio de ustedes, al momento en el que necesiten hablar conmigo. Estoy abierto a cualquier momento, así que muchas gracias por la acogida. Muy bien, pues nuevamente bienvenido. Vamos a empezar rapidito. Ah, quiero antes de continuar solamente un pequeño detalle porque es que uno de los Loreta quiere miembros de decir nuestro... algo, Abdías. Ah, Loreta, sí, quita el micrófono, Loreta. Abre el Quita el micrófono, mute. Loreta. Bienvenido, Isaac. Nada más. Ahí. Sí. Yo quería añadir algo antes de continuar, que va más o menos por esa misma línea, que también tenemos ahora, además de Isaac Betancourt, en representación en el Consejo Académico, también está ahora Emanuel Rolón, que es el otro estudiante que fue seleccionado, que ya también tuvieron la primera reunión con Consejo Académico, para que quede en récord de la institución, ¿verdad? Okay, ¿él es qué, perdona? Emanuel Rolón es el representante a Consejo de Estudiantes. Siempre hay dos personas, dos estudiantes de la comunidad estudiantil que son parte del Consejo Académico. Uno es el presidente del Consejo. ¿Dónde? ¿La junta? Espérate, que se oye entrecortado. Te oyes entrecortado, Díaz, ahí. Ahora, hay dos personas de la comunidad estudiantil que son parte del Consejo Académico, que tienen voto en el consejo. Uno es el presidente del consejo, que es Isaac Betancourt ahora, y el otro es el representante que eligen los estudiantes en asamblea, que en este caso es Emanuel Rolón, que es la otra persona que va a estar representando a los estudiantes en el cuerpo de consejo académico. Ok, perfecto.
Pues bienvenido a los dos a este nuevo mundo de las universidades. Pues vamos a comenzar inmediatamente. Ah, que iba a mencionar, entre nosotros hay un compañero que acaba de ganarse un premio, el American, se me acabó el nombre de del otro, bueno, de un grabado que él preparó, una gráfica que él preparó, se ganó el American Graving Award, que me parece que es. Así que John, si está ahí, di unas pequeñas palabras de qué es eso y mis felicitaciones y de parte de la Junta que sigas para adelante. John, si me escuchaste sobre el premio. Está en mute por si acaso. Sí. Ok, ya pronto aparecerá por ahí John. Pues nada, ha sido un gran honor el que tener un amigo que, y no es el primero, ya va varios que se gana John en su gracias, proceso de la creatividad. Que... Ese... Estaba okay, viendo John, que... Gracias. Ok, y no va a decir mucho más porque él es así. No, le quiero dar la bienvenida al joven. Lo merece. Tremendo al joven, trabajo. Gracias a mí y a todos. Al joven, este nuevo presidente, Isaac. Bienvenido. Y como bien le dijiste, bueno, pues, que mire a su alrededor para que vea dónde está entrando en el mundo prácticamente administrativo, académico. Y le deseo mucho éxito. Correcto. Bueno, pues vamos a dar rapidito comienzo de los temas que vamos a discutir. Tenemos, como siempre, el resumen del informe financiero y de los fondos relacionados a la universidad, que en este caso va a ser nuestro compañero Omar Falú, quien se va a encargar de ello. Luego vamos a tratar los temas de presupuestos, de unos temas recientes que han surgido y que son de importancia atenderlos. Luego vamos a tener el informe de la rectora, para luego entonces atender los asuntos pendientes y asuntos nuevos. En cuanto al resumen del informe financiero, Omar, la palabra es tuya, puedes abrir el micrófono. Voy a poner el share, me dices cuál es el que, con cuál vas a empezar, porque tengo, de hecho, si buscan ahora todo su calendario dentro de Google, van a ver que les añadí de attachment todos los informes de financieros que hace Omar, más el informe mío, más la agenda, que ya todo está ahí adherido. ¿Cuál de los informes quieres comenzar? Ok, vamos porque dice Income Fondo General. Creo que no te los envíe en orden. Para que sí, pero cuando suben no se me organiza. Okay. Okay. El que dice Income Fondo General. Espérate, déjame ver. Ingresos, octubre. 232... No, 111, espérate. 111. 111, ok. Estamos. Déjame ponerlo en share para que se puedan ver. Ahí está. Se supone okay. Que vean ahora. Seminio. Ahí está. Ok, pues bueno, están dejados todos, como todos los meses, vamos a explicar pues la situación financiera en la que se encuentra la escuela. Empezamos con el Fondo General, para el compañero que es nuevo, pues el Fondo General es un fondo que nos da el gobierno de Puerto Rico y es un fondo que solamente se puede usar para la nómina de puestos para empleados de puestos de carrera y lo que es las utilidades, agua y luz, una porción de ella, ¿ok? En los ingresos del Fondo General, el gobierno nos da 2,508,000, eso nos lo va dando bajo una remesa todos los meses. Al día de hoy nos han pagado 733,524 dólares, ¿ok? Y entonces se espera que durante a junio 30 nos estén dando 1,774,000
476, que es lo que nos quedarían a deber. Como siempre he dicho, pues nunca hemos tenido problemas con esa parte de lo que nos dé el gobierno, que es de la resolución conjunta del Fondo General. Sí, les puse una nota abajo que además de ese fondo, el gobierno nos da lo que son el ingreso por concepto de arbitrio de tabaco. Eso solamente el gobierno lo da y se puede utilizar exclusivamente para lo que son mejoras del edificio y mantenimiento del edificio. Ese fondo sí, pues estaba detenido, no nos los habían pagado desde el mes de julio, pero antes de empezar esto, la rectora nos dio una buena noticia, que parece que nos van a pagar todo lo que nos debían, y estamos hablando sobre $200,000, ¿okay? Si tienen alguna duda, en confianza, pues me dejan saber. Ileana, podemos pasar para el que dice 111, expense, gastos de 111. Ok, ya les hablé de los ingresos, que es lo que va a ingresar a la escuela de ese fondo, y ahora les voy a hablar de cómo se van gastando y lo que esperamos gastar de aquí a junio 30, al cerrar el año fiscal, ok. En lo que son gastos administrativos, estos son los puestos, todas las plazas que son de carrera. Al día de hoy, nosotros hemos gastado 511,100,000 dólares, ¿ok? Nosotros proyectamos que a junio 30 vamos a gastar adicional 992,520, y en esa partida vamos a tener un sobrante de 172,380. Ese sobrante se mantiene, pues, por las plazas que no sean plazas de carrera, que todavía no se han llenado, pues ese sobrante se mantiene durante todas las proyecciones. Como siempre le he dicho, pues, como lo único que el gobierno nos deja utilizar eso es para nómina y lo que son utilidades, pues si sobrara parte de ese dinero, pues se le pide a la Oficina de Gerencia y Presupuesto redistribuir ese dinero y utilizarlo para las utilidades, que como siempre, pues el gasto es bastante alto en lo que es agua y la luz de la escuela. ¿Okay? Quería añadir algo en esa misma línea. Los 172,380 son puestos, por ejemplo, tenemos puestos de facultad de carrera que no se han abierto las convocatorias, sobre todo ahora mismo está paralizado hasta enero por la veda electoral, no podemos nombrar ningún tipo de puesto de carrera hasta enero. El de asistencia económica, que también está ahí en ese grupo. O sea, hay varios puestos que se quedaron sin poder ocupar porque ahí entró la veda y no pudimos terminar el proceso de convocatoria. Pero eventualmente en enero se comenzará entonces otra vez a abrir las convocatorias y a poder ocupar al fin estos puestos que son necesarios. Ok. Ileana, ¿podemos pasar al de ese ingreso del 232? Ya está salvo, ok. Ingresos. Okay. Okay. Este fondo son los ingresos que la escuela genera. Ingresos propios que la escuela genera por concepto de matrículas, de estudiantes, de renta, de todo lo que se hace en la institución, ¿ok? Se proyectó que nosotros, el área de planificación proyectó que íbamos a recaudar durante todo el año 1,547,803 durante el año, ¿ok? Al día de hoy, estamos por orden, por lo que es concepto de matrículas, al día de hoy hemos cobrado $376,466, ¿ok? Y proyectamos recaudar 1,124,587 a junio 30, ¿ok?
lo que son por el ingreso, el otro concepto es ingreso de renta. La renta, esto que se iba a recaudar, 6.750. Ya la cafetería, la vez pasada la cafetería no había pagado nada, pues ya la cafetería empezó a pagar de forma completa, regular. Ya nos entró el primer pago de octubre, son 750 por concepto de esa renta. Si no pasara nada con lo del CIE, seguimos igual, no hay nada de un lockdown, que esperamos que no, pues ahí vamos a tener un sobrante de $750 en la partida de renta. ¿Ok? Lo que son otros ingresos, esa partida de otros ingresos, mayormente, eso es lo del programa de extensión, ingresos por concepto, programa de extensión y unos ingresos misceláneos que recibe la escuela. Se proyectó que se iba a recaudar 40.000, al día de hoy se han recaudado 5.617 y se proyecta que vamos a recaudar 7.300 por las dos secciones que faltan del programa de extensión. Esa de COVID, por el COVID que se. Exacto, esa proyección, si miran ese forecast, si miran la del mes pasado, se tuvo que ajustar un poco, se ajustó bastante, porque la realidad es que pues el programa de extensión tiene 20 estudiantes, se le puso una nota abajo sobre el particular del estado, que tiene una sección con 20 estudiantes que corre de enero a marzo, y me dijo que más o menos la misma cantidad hasta junio. Eso sí, pues se van a tomar, Mari Carmen me dijo que se está trabajando para ver cómo se mitiga ese impacto de ese programa, que era un programa que estaba generando dinero, y pues por las circunstancias, pues no se están dando las matrículas como se esperaba. Ahí perdona que te interrumpa, ahí Gabriel, que es la persona que está a cargo del programa, él ha tratado de hacer lo que ha podido dentro de la situación, pero ahora mismo tenemos mucha competencia porque inclusive talleres en línea, hay mucha gente que está igual ofreciendo talleres en línea. Estamos considerando, porque hoy mismo estoy hablando con una persona y me dice que hay lugares donde están dando talleres presenciales con grupos un poco más pequeños, así que puede haber la posibilidad de que para enero podamos empezar a dar unos talleres presenciales con más distanciamiento, pero son grupos pequeños, que probablemente tampoco ingrese lo que siempre se hace, pero que por lo menos pues haya algo de ingreso dentro de la situación. Ok, pregunta que tengo sobre las dos partidas principales, los tuition and fees y los other revenue. Vamos a empezar con la última. Esa expectativa, si eso es entendible, que teníamos una proyección de $40,000 porque el año pasado fue un éxito con este programa. El COVID-19 vino a alterarnos todo y a dañarnos la fórmula. No obstante, ¿cuáles son las acciones precisas, Liliana, o que ella compartió Mari Carmen con ustedes, de la acción que se va a tomar de aquí, por lo menos a enero? Yo dudo que los primeros 6 meses o el primer semestre del 2021 la cosa cambie. Al contrario, yo creo que cada vez se va a ir poniendo más difícil en la medida que sigue el aumento del COVID en nuestra sociedad, como se está viendo la tendencia. Ante esa realidad de que lo que esté abierto se pueda ir cerrando, esa posibilidad, no realidad, posibilidad, que hay que proyectarnos más hacia que cierren, hacia que abran, por la incidencia de COVID que hay. ¿Cuáles son los proyectos precisos que se están teniendo para mitigar esa cantidad de dinero? ¿Y en qué momento vamos a poder tener un forecast, Omar, que pueda coger ese ajuste
y en vez de tener ya una columna de 40 mil dólares, será una columna de lo que realmente proyectamos recibir. Primero, Ileana, por favor. Bueno, en el caso en cuanto a qué precisa. Por lo menos en el caso del programa de extensión, se ha hecho todo lo posible por crear cursos a distancia, pero como dije, están bien difíciles de vender, porque incluso hay muchos cursos que están gratuitos ahora mismo a distancia, que lo que estamos considerando era pues traer de forma presencial, pero hay que ver, todo depende, igual que lo que es el año regular, es casi impredecible lo que pueda pasar. Okay. Si sigue un lockdown, si lo que viene es un lockdown en diciembre y en enero, es que no hay nada que hacer ahí, no podemos operar presencialmente, y realmente capturar la gente a distancia es una forma que está bien competitiva ahora mismo. Ok. Pero ¿qué alternativa de productos diferentes podemos desarrollar para ofrecerle al mercado? Que ya en una ocasión ya habíamos hablado de algunos de ellos, como son certificaciones de X. No entendí lo último. Bueno, después de producto. ¿Qué opción de producto diferente podemos ofrecerle al mercado? Porque sí sabemos que un taller de pintura, eso, bájalo por YouTube y lo tiene. Pero hay ciertas áreas que ya habíamos hablado anteriormente, que eran áreas más específicas, desde un peritaje un poquito mayor, que se requieren certificaciones, etcétera. O se pueden originar ciertas certificaciones en esos talleres, que las demás instituciones o no los tienen, o si lo tienen, no tienen el standing para dar una certificación. No, hay que evaluar posibilidades, pero realmente la gente, la mayoría, lo quiere coger presencial. El equipo, no, okay, quieren ir, pero, a la escuela, quieren usar el equipo, sí, no tienen, Ileana, los equipos, okay, en la casa. No, sí, perfecto. Eso está adjudicado, que la gente lo quiere presenciar, pero una cosa es lo que la gente quiere hacer y otra cosa es la realidad que estamos viviendo o que posiblemente vayamos a vivir, que es que venga un lockdown o la cosa se mantenga más o menos como estamos. ¿Qué opción de producto podemos ir identificando que podamos poner en el mercado? O sea, salir de los rutinarios, salir del dibujo, la pintura, etcétera. Anteriormente habíamos hablado de hacer una serie de certificaciones que se podían dar desde la escuela. ¿Cómo podemos desarrollar entonces talleres que puedan llevar acá, que se puedan dirigir hacia una certificación y que podamos utilizar la herramienta remota? Dame un minuto porque veo que Ana quiere participar. Ana, por favor. Yo tenía unas preguntas en cuanto a lo de Omar, pero también en cuanto a eso que estabas opinando, ¿verdad? En cuanto a lo de Omar, pues mis preguntas eran si el dinero de la beca se cobra tarde, entra, porque yo entiendo que la beca siempre paga al inicio y por eso se le hace la devolución a los estudiantes, y al no haberse hecho la devolución a los estudiantes, pues muchos de ellos están atrasados, algunos en los pagos que tienen que pagar y muchas cosas. Y están preocupados ahora para hacer la matrícula. Eso es Ana, uno. Ana, disculpa, lo de la matrícula, vamos a atenderlo en el próximo paso, después que salgamos de lo de los ingresos por... Ah, porque entendí que es que Omar lo había discutido ahí, de lo que faltaba de entrar de la matrícula, que faltaba todavía un millón algo, y no sabía si ese dinero entraba, si se pide tarde o no entra. Vamos a discutirlo después okay. que terminamos este tema. Y entonces el otro tema era referente a lo que estabas hablando. Nosotros habíamos propuesto y habíamos hablado con la rectora, ella quedó en reunirse con nosotros, así que imagino que nos reuniremos pronto. De abrir para dar muchos de estos cursos a oyentes. Cuando uno divide el costo del crédito, sale casi como a $10 la hora, que sería excelente para abrir los cursos regulares a oyentes donde no se le denota, pero sí pueden coger un curso de 96 horas por $270. El que después se quiera matricular, pues tendría que seguir el proceso regular y tendría que coger las clases nuevamente, porque en este caso solamente se le tratará como a cualquier otro estudiante, pero no se le daría nota.
Pero esto no lo discutimos entre los directores, quedamos en discutirlo con administración, pero sería una propuesta interesante porque traería gente, dinero y publicidad a la escuela. O sea que es una alternativa que a lo mejor se puede discutir. Pero eso es lo que se había hablado de la corriente regular, no del programa de extensión. Sí, eso no, sería, pero corriente regular, no programa. Okay, pero ante la ausencia de un mercado mayor de la extensión, esas son alternativas para aumentar ingresos propios. La intención de todo esto es que no podemos bajar la guardia de que porque tenemos un ambiente hostil, no vamos a buscar fondos propios. Al contrario, tenemos que identificar todos los nichos posibles para buscar fondos propios. Gabriel sí había dado una opción y él estaba trabajando con eso, que era como hacer videos grabados de talleres de diferentes talleres de profesores en la escuela dentro del programa de extensión. Incluso él había empezado a grabar unos de él y ponerlos como dentro de una plataforma que las personas pudieran pagar para escoger esos talleres. Esa fue una de las opciones que él había mencionado como posibilidad dentro de lo que está ocurriendo. En este momento amerita que se haga un task force para atender esto, porque son $40,000 que vamos a estar dejando básicamente de recibir si las circunstancias siguen como van. Y cualquier oportunidad que sea para ser diferente a la oferta de la competencia, tenemos que hacerlo. Y nosotros pues tenemos el standing, ¿no?, para llevar a cabo ciertas cosas que nos ponen en mejor competencia que la competencia, vaya la redundancia. Estamos claros de que la liga está haciendo lo mismo, de que los museos están haciendo lo mismo, de que por ahí hay programas por YouTube gratis, que por ahí hay programas por internet gratis, locales e internacionales, que es cuestión de tocar un botón y ya te matriculaste. Yo participo en un programa que me parece que la sede es en Colombia, que es a nivel internacional, donde te dan cursos con certificaciones de lo que tú quieras, desde administrar el negocio, la galería, pintar, lo que sea, te dan el tipo de curso. O sea, que hay una competencia fuerte en este mercado. O sea, nosotros no, ahí no somos exclusivos, como pasaría en lo presencial con la Escuela de Artes Plásticas y nuestra calidad. Pero tenemos que buscar nichos para capitalizarlo. Y por eso hay que hacer un task force. Hay que reunirse a poner a producir, a crear ideas. Somos una escuela de creativos. Hay que poner entonces a producir y crear ideas de cómo utilizar los recursos que tenemos para capitalizar fondos hacia la escuela. Lo que dice Ana, lo veo muy viable, porque en este momento pueden haber mucha gente en sus casas deseosos de coger un taller presencial sin tener ningún tipo de responsabilidad por tener una certificación ni una nota, sencillamente de oyente. ¿Qué nos cuesta? Nada. Unirlo al grupo de estudiantes y tal vez abrir una sección que sean de oyentes nada más. ¿Y ahora? Abdía. Ajá. Hello, ¿me oyen? Sí. ¿Sí? Hello, espérate. Es que estuve llamando a Mari Carmen, porque el programa ¿Quién lo tiene? Es Mari Carmen, porque yo sabía que ellos estaban trabajando una propuesta para una organización y unos talleres, pero eso eventualmente después se cayó. Ellos estuvieron, pues estaban trabajando a ver si esa opción le generaba algún dinero, se supone que iban a ser como $20,000 creo que eran, pero es $25,000 y eso se cayó después. Pero yo la llamé para que ella te pueda explicar si acaso con vos algo de las propuestas que ellos han estado trabajando, porque esa área, Mari Carmen, es la que trabaja directamente con ellos. Ok. Mari Carmen, si quieres, habla. Estás en teléfono, pero... Ok, Andía. Hola, buenas tardes. Saludos. Saludos, te mandan saludos todos. Ok. Programa de extensión, sabíamos, ¿verdad? Por no tener presencia. Logramos este año capturar por lo menos $5,000. Pero ya a partir de enero vamos a hacer un programa nuevamente de adultos, 21 años en adelante, como hemos hecho hasta
dos semanas entradas, dos semanas, una semana libre y dos semanas, y nosotros vamos a tener el programa de lunes a jueves y los sábados todo el día, ¿ok? Ya Gabriel y yo lo hablamos, la gente, vamos a hacerle la prueba, entra, porque básicamente eso es de talleres, y vamos a tratar de dar, ya tenemos mucha demanda para ahora, para enero. Por lo menos 20 estudiantes que se pueden dividir 5, 5, 5 y 5 entre 4 salones. Tengo pintura, tengo escultura, tengo una demanda bien grande ya porque la gente ha estado esperando. Y tenemos, pues para enero comenzamos. Así que de enero a mayo vamos a tener dos cursos que esperamos generar y equiparar la pérdida que hubo este año. Ok, eso son excelentes noticias. Déjame subir el volumen para que te pueda escuchar. Ahí. Okay. Mari Carmen, eso son excelentes noticias. Solo tengo una preocupación. Es que no te escucha, ella no te escucha. Déjame ver qué hago. Que ya no me escucha. Ponme al lado de la bocina de. Lo tengo, es que el volumen de mi computadora no está bueno. Ah, ok. Nada, lo voy a expresar, pero luego yo hablo con ella okay. Y tú se lo transmites, Liliana. Es que el proyecto está excelente, pero lo que me preocupa es que la... Espérate. María, me da un break. Ahora. Ok, ¿puedo seguir hablando? Sí, perdona. Ok, no, tranquila. Que la idea está muy buena... Y se hizo una acción, una proacción para resolver la situación. Claro, eso no implica que debemos de descansar en esa propuesta. Pero me preocupa que la tendencia que estamos teniendo es un aumento al COVID. Ya la gobernadora empezó a dar las primeras señales de un control mayor. No se sabe cómo la gente reacciona. Ya tiraron la Guardia Nacional a la calle. En Los Ángeles estaba escuchando esta mañana que eso está... horrible, o sea, y cuando digo horrible es horrible. Las expectativas son que la cosa esta del COVID siga afectándonos más. Por tal razón, ese plan suena bien, pero en el caso de un cierre, de un lockdown nuevamente, se cae nuevamente el proyecto. O sea que hay que buscar otras alternativas, plan B, que pueda ir sustituyendo esa acción. Veo que Ana Rosa, ¿tú ibas a mencionar algo? Ana. No, ok, está bien. Me tardo mucho, pero me tardo siempre mucho en encontrar el micrófono, aunque sé dónde está. No iba a mencionar nada, pero sí escribí eso, donde los cursos son grabados en línea, que podríamos coger un profesor y grabarle los cursos y pagarle por la grabación, y ese curso se podría grabar, cada persona la puede coger a su tiempo, pueden contactarse con el maestro y cada vez que se dé el curso se le puede pagar más al maestro. Pero no tiene que ser en un horario a lo mejor establecido, podría ser en el horario que se le haga más conveniente, como el caso de la academia que yo estoy cogiendo, unos cursos de nutrición, yo los cojo a mi tiempo, los días que yo quieran, ya están grabados, me puedo conectar con la maestra, es una alternativa. Uh-huh. Sé que me están indicando por aquí dos cosas, de las certificaciones que se pueden tomar por internet, Ana Colorado está compartiendo la de la Child Academy. Yo también he tomado varias certificaciones por internet desde España hasta con esta gente que le mencioné de Colombia. Hay opciones para utilizar nuestros recursos y posibilidades para maximizar los recursos que tenemos y empezar a dar certificaciones vía internet, a distancia o remoto. Lo que hay que crear, como te mencioné, Liliana, es trabajo adicional, pero eso es lo que nos cuesta tener que mantener la escuela viva. Hay que identificar qué proyectos se pueden trabajar a corto plazo para tirarlos al mercado que conlleven certificaciones. Recordando siempre que tenemos un valor añadido en todo esto y la certificación viene de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño. O sea, no viene de ningún Pepito College, que nadie sabe qué rayo es eso. Viene de la Lo que pasa es que la escuela puede dar certificaciones, pero no como programa de educación continua que te certifica horas contacto. Porque eso no, es un proceso que la escuela tendría que someter y que toma tiempo a aprobar.
Sí, pero si no se empieza, nunca se termina. Pero, o sea, hay que empezar a utilizar la emergencia que hay, la situación que hay para ir acelerando esos procesos. En cuanto a la vacuna, que se supone que empiece, todo está en expectativa. O sea, todo son suposiciones. Supuestamente viene 1 millón de vacunas para Puerto Rico, pero eso se supone que venga. Estamos en la tercera etapa de las dos principales compañías que producen la vacuna, pero todavía no hay una muestra real del efecto que pueda tener la vacuna, y sobre todo cuando hay que esperar a una segunda etapa de la vacuna. El otro día estaba la doctora Coelho indicando de que aunque te pongas las vacunas, tienes que mantener el proceso de distanciamiento y el proceso de protección para evitar contagio y ser portadores del mismo. O sea, que esto de la vacuna hay que verlo como una gran esperanza, pero no como que va a ser lo que nos va a resolver los problemas que tenemos. Así que, pues, chévere. Ojalá y venga y todo se resuelva. Pero en este momento hay que trabajar con la crisis que tenemos. ¿Alguna otra pregunta o argumentación sobre lo de los estudios continuados? Si no hay nada, pues seguimos para el otro tema, Omar. En sí. Cuanto a lo de la matrícula, veo que esto no ha adelantado nada del mes pasado a este mes. Adelantaron 128, si es la columna donde dice octubre, acuérdate que este informe rompió en octubre 31, el corte fue en octubre 31. Ajá. En octubre 31, en el mes de octubre, se recibieron 128.271. De julio, por concepto de matrícula y tuition fee. De julio a octubre, hemos pagado 376.466. En el día de ayer, si no me equivoco, tengo que verificar bien, pero creo que fue en el día de ayer o antes, asistencia económica bajó 20 y pico de estudiantes adicionales, que entonces se estuvieron trabajando en el día de hoy para sacar lo que son ingresos propios. Y entonces, si el estudiante tiene pues sobrante de beca, pues entonces recaudaciones hacerle de sobrante. Pero sí, a octubre 31 se han recaudado 376.466. Ok, pero eso es una fracción del total que se supone que tengamos en la en depósito ya a la escuela, ¿no? Ok, se supone, más o menos, te voy a decir más o menos. Se supone, porque acuérdense que ahí, en esa partida, pues se dividen los dos semestres, ok. En ese primer semestre, a mí me estarían faltando, por concepto de beca, un aproximado de 118.929, quiere decir $119,000, más o menos, hasta diciembre. Si lo vamos a coger por semestre, entonces de julio a diciembre y de enero a junio 30, pues sí me faltarían $119,000 más o menos por ese concepto. El restante que me faltaría, estaríamos hablando de personas que sí han pagado, un ejemplo, su primer pago, pero pidieron prórroga y van pagando poco a poco, los estudiantes que no tienen ese beneficio de la beca. Pues sí, pero por concepto de beca, un aproximado, estamos hablando de $119,000 que me faltarían, que no los tengo en cash acá yo. ¿Okay? Ahí quizás Jesús puede añadir algo más, pero más o menos yo puedo dar un resumen de lo que ha estado pasando, además de toda la situación con asistencia económica, que todavía estamos en ese, ahorita Jesús les puede hablar de todos los esfuerzos que se han hecho. También hay una parte que Jesús me trae, que es que ahora estamos todos a distancia. Tenemos un equipo de trabajo que está llamando a los estudiantes, porque algunos deben documentos todavía de beca. Ahora, antes venía y te lo llevaban a la escuela, entonces ahora lograr que un estudiante escanee algo, que te envíe el documento para que tú puedas terminar de procesarle la beca, ha sido un súper esfuerzo, porque el personal de Jesús ha estado llamándolos, pero los estudiantes tampoco a veces ponen de su parte de terminar el proceso, y hay muchas becas que están todavía sin procesar porque simplemente los estudiantes no han terminado de entregar documentos. Hay diferentes situaciones.
En los otros días, yo personalmente viví una de un estudiante que su papá me llama a mí, al celular, indirectamente porque rebotan las llamadas al celular. Y marcó una extensión y lo contesté yo. Y el problema de ese estudiante era que el papá había pagado, pero no se le había podido atribuir el dinero, porque cuando mandó el pago, lo mandó sin el nombre del estudiante. Hay tantas situaciones específicas que ahora con todo esto de estar a distancia se han ido complicando, pero sí, hay un dinero todavía de beca que no se ha procesado, pero me consta que Brian ha hecho todas las diligencias, y no solamente Brian, la secretaria de Jesús y Israel, que es otra de las personas que estará con nosotros, que han tratado de contactar a los estudiantes para que terminen de enviar los documentos para poder procesar la beca, y que no solamente que ¿verdad? No les aparezca la deuda a ellos, sino que a nosotros también nos entre el ingreso. Que tenemos esa situación también, son muchas. Ok, sí, no, yo sé que todos los días son situaciones, pero pues ya hay que mantener el negocio produciendo. O sea, la escuela no se puede parar por nada. No se ha parado. Nosotros lo hemos seguido, pero yo no puedo ir hasta donde el estudiante y obligarlo a que... O sea, sí. Es una pero cosa en cuanto, que... en cuanto al volumen de estudiantes matriculados y la gestión de la beca, que para el mes pasado habíamos hablado que básicamente eso estaba paralizado, ¿qué por ciento podemos decir que hoy solamente faltan de estudiantes a llevarle a terminar de procesar la gestión de beca? Jesús, ¿tú tienes ese dato exacto? Bueno, el día de hoy tenemos 70, como 75 estudiantes que todavía deben documento para desembolsar la beca. Ok, y eso son 75% de los 400, no, de los 300. Estudiantes. 75 estudiantes. Ah, del total de la matrícula de la escuela. ¿Que cuántos son los estudiantes en total, Liliana? 400, más o menos está rondando el número. Ok, quiere decir que solamente 70 y pico de estudiantes no tienen problema para la beca. No tienen problema. Ahora mismo, al día de hoy. Ok, ¿al resto de la población de estudiantes ya se les gestionó todo el proceso de beca? Es correcto, a 204 ya se les gestionó el proceso de beca. Ok, y esos 204, pues yo entiendo pues que ya le llegó la información relacionada a la beca, hubo alguna comunicación con ellos, etcétera. ¿Puedo pensar que fue así? Sí, espérate, que la pregunta, lo que entendí fue, es que yo lo veo bien lejos. Déjame subirlo un poquito por lo menos. Ok. Que casi no lo oigo. Ana Rosa, sube, quita ahora. Ajá, aproximadamente entiendo que el 80% recibe beca, así que estamos hablando que son alrededor quizá de 320 que reciben beca. Quiere decir que si de esos 76 no han terminado de entregar, es más de un 25%. Y si hasta el momento, como él dijo, 200 algo, no oigo el número, 196 ya han recibido respuesta, quiere decir que quedan 80 que todavía no han recibido respuesta, más los 75 que todavía no han pagado. Eso es más o menos los números, Jesús puede confirmarlo, pero yo entiendo que esos son los números. O sea, que el miedo mío es que la matrícula después no pague. O sea, tú tienes unos estudiantes que cogen clase todo el semestre y no entregaron hasta el final, la beca te va a pagar al final, terminado el semestre, porque ellos no entregaron. O sea, yo entiendo que los procesos, tenemos que ir ajustando los procesos a los nuevos tiempos y viendo cómo asistimos todos y trabajamos todos juntos para lograr esto, me parece, no sé. Ellos hacen la reclamación, o sea, ellos hacen la solicitud de la beca al principio del semestre, que eso queda registrado, como que es el estudiante como sea hizo esa, ¿verdad? Esa reclamación. El proceso se tarda porque el estudiante no entrega los documentos. ¿Qué pasa? Todo eso atrasa todos los procesos. Igual, en el caso de Iván en recaudaciones, él no va a tener un cuadro exacto porque todavía esa beca no ha entrado. O sea que también en recaudaciones aparecen esas deudas. A la que el estudiante hace ese trámite, entonces, por ejemplo, tenemos casos de estudiantes que como...
ahora es que le entra la beca, ahora es que se da cuenta que tiene que pagar todo ese dinero que quizás no le cubrió, pues entonces entra en un plan de pago a última hora. Todo se va atrasando. Ok, cuando tú me hablas de que es que los estudiantes no entregan los documentos, que qué por ciento de la población de estudiantes que tienen beca es la que está todavía pendiente por la gestión de la beca por algún documento. Jesús, ¿tú te sabes exactamente ese número? Son como 75 estudiantes que deben un documento. 75 de la totalidad. Estudiantes. Pero por casualidad, ¿te sabes el número total de los que solicitan beca? Por casualidad. ¿De los que solicitan beca? No. Deben de estar estudiantes con beca. 309. 309 estudiantes. Ana, tu matemática está bastante bien. Bajo por... Yo debía haber estudiado matemática, pero es que... Sí, ok, pues, ¿qué falta? Qué, o sea, ya, y con esos estudiantes, ¿ya nos comunicamos? Es un 24%. Por teléfono y por correo electrónico, en varias ocasiones. ¿Y cuál ha sido el éxito de respuesta, de response con esas llamadas? Muy lento, lento, lentísimo. Ok, ¿y qué gestión más allá se está llevando a cabo para poder contactar con ese estudiante? Bloquearle bueno, la matrícula, que no se pueda matricular. Lo último que le estamos diciendo es que no se puede matricular hasta que no resuelvan el problema de la beca para el próximo semestre. Ahora mismo empezó el proceso de matrícula de un primer grupo de los graduados y de los estudiantes que tienen acomodo razonable. Desde el jueves se abre el portal al resto de la población, los estudiantes que no hayan tramitado la beca, que tengan deuda, no se van a poder matricular. Por ende, si no te puedes matricular, pues pierdes clases. Se te pueden llenar las clases. Es la única forma también que tenemos de, hasta cierto punto, poner un poquito de presión para que ellos puedan responder. A los estudiantes se les ha llamado, se les ha enviado correo electrónico, se les ha enviado correo regular por el US Postal Service. ¿Alguna carta físico que esté llegando? No, US Postal Service serían muchos chavos para la escuela. Son 75. En sello sería nada más que como una carta a 40 y pico de centavos que está el sobre. No creo que eso sea muchísimo. Tener una evidencia por escrito que se le puede enviar a ese estudiante. Yo creo que ahora cuando empiece la matrícula van a empezar a brincar. Porque no van a tratar de matricular si no van a poder. Sí, nuevamente, nosotros tenemos que explotar todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance para garantizar en cierta forma la matrícula y por ende los ingresos de la escuela. Ya sea gestionando la cosa vía internet, ya sea gestionando la cosa vía llamada, ya sea enviándole señales de humo, ya sea enviándole una carta, ahí tenemos que explotar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para hacer que ese estudiante sepa que nosotros estamos pendientes a él. Y más en este momento de crisis, porque ese estudiante se nos entretiene con cualquier cosa. No hicimos la gestión de una carta que nos cuesta, qué sé yo, 43 o 70 centavos el sello. Y el próximo semestre se va para la Universidad del Turabo. Se va para la Geméndez. O se va para la Interamericana. ¿Por qué se fue para allá? Porque nosotros decidimos no gastar cerca de 70 y pico centavos en una carta para contactar a ese cliente. La responsabilidad finalmente, ¿quién va a caer? Y tengo que hablarlo así crudamente, va a caer en que está gestionando esta cosa. Porque no hizo esa gestión adicional que se puede hacer, ¿sabes? Se puede hacer. Es verdad que las cartas ya están entrando en desuso, pero las cartas de cobro, ¿verdad que a ustedes les llegan todos los días? No, y si les llega. No, y lo otro es si le llega, porque... No está bien, pero vamos a partir de la... Te traigo otro punto. Ajá. No, es que te traigo otro punto al día. Y si le llega, porque ahora mismo, en el pasado, hemos tenido que enviar comunicaciones a estudiantes vía correo electrónico y muchas de las cartas son devueltas porque la información y la data del estudiante no está actualizada
en el portal. Ahora eso va a mejorar porque el estudiante ahora va a poder entrar al portal, él hacer la matrícula y actualizar su información. Pero antes nos ha pasado en ocasiones anteriores, hemos enviado comunicaciones y hemos gastado los chavos en vano porque nos devuelven todas esas comunicaciones. Sí, eso suele pasar mucho en todas las empresas. Isaac, creo que tiene la mano arriba. No sé si el consejo puede ayudar en algo en esto, porque yo he visto, por ejemplo, yo soy uno de los estudiantes, por ejemplo, que a mí me llega un email y de la universidad, o me llega un email a mi email personal y le doy pichón. Pero el consejo estudiantil está buscando una manera de poder tener más comunicación con nuestros estudiantes y nos han contestado ya anteriormente. En lo que llevamos de tiempo del consejo, a nosotros nos han contestado súper bien nuestros estudiantes. Que si acaso podemos buscar la manera de que los representantes de cada departamento tengan el nombre de su estudiante y le pueda decir, mira, necesitamos que haga esto para que pueda hacer matrícula. No sé si sea una manera más fácil. ¿O pueda? No, por lo menos, lo que sí, o sea, por ejemplo, sí nos pueden ayudar en quizás una comunicación de los estudiantes que sean deudores o que no hayan tramitado la beca, etcétera, pero yo no le puedo dar información personal de un estudiante a otro estudiante. Claro, ok. Pero Isaac, gracias por esa apertura. Y otra vez, es que dialogando se resuelven muchos problemas. O sea, la comunicación, desde que Ileana me conoció, que empezamos en la junta, desde la primera reunión que estábamos allí, la palabra comunicación entre todas las partes de la escuela ha sido una palabra que ha repetido. La forma óptima para lograrlo, pues lo decide Ileana y Jesús en cuanto al proceso del diálogo con Isaac y el Consejo de Estudiantes. Pero ahí tenemos una herramienta directa para comunicarnos con los estudiantes. Bueno, quizás ahí con Jesús. Jesús ya ha enviado esa comunicación. Quizás podemos intentar que salga de parte del Consejo de Estudiantes también. A ver, porque lo que me estaba diciendo Isaac es que muchas veces si son comunicaciones oficiales, ni las leen. Que quizás, pues entonces que salga de parte del Consejo, a ver si ahí le prestan más atención. Puede ser una opción. Sí, Isaac, ¿tú estás de acuerdo para dar apoyo en eso? ¿Correcto? Estoy de acuerdo y estoy seguro que si lo llevo ahora mismo al consejo y les digo, mira, vamos a intentar hacer esto, me dicen que sí. O sea, porque el consejo ha estado más, por lo que he visto, están interesados en ayudar a los estudiantes en lo más que puedan. Ok. Jesús, ¿cuándo tú puedes reunirte con Isaac para estructurar este proceso? Time mute. No te Time oigo. Mute. A ver el micrófono. Para eso necesito que Isaac tenga entonces la correo electrónico de los estudiantes. No, pero si él, tú te vas a encargar de enviarlo, Isaac, de trabajarlo, o tú lo que vas a conseguir la información de los estudiantes para Jesús. Vuelve a repetir porque te escuché entrecortado. Ah, ok. Jesús está diciendo que necesita que tú le consigas el correo de los estudiantes. No, lo que está diciendo Jesús es que él necesita que yo tenga los correos. Sí, que el consejo, que el consejo, no yo, que el consejo tenga el correo. Bueno, lo otro es la página de Facebook del Consejo de Estudiantes. Y perdóname, todavía no tenemos, por lo menos el consejo todavía no tiene, no estamos buscando los accesos a eso todavía. Pero para el email ya habíamos hablado, me estarían ya pronto, tengo entendido, quedando acceso al email del consejo como tal. Ok, pero ¿cuándo se podrían reunir ustedes para que estructuren esto ya? Porque esto es una cosa de emergencia de para ayer, no para mañana, es para ayer. Hoy es martes, mañana jueves yo estoy, mañana miércoles yo estoy libre. Si necesitas que me reúna mañana, mañana lo mismo me reúno. Ok, mañana. Es necesario. Jesús se reúne siempre con el consejo. Ellos tienen unas fechas, pero se pueden reunir ahora. Pero para que sepas que sí se reúne, Jesús se reúne con el consejo. No, está bien. Yo no tengo duda de eso. Es que estamos tratando mañana a las 11. ¿Quieres que le avise a la vicepresidenta, a la tesorera, a la secretaria y al resto del consejo? Sí, por favor, al comité ejecutivo, sí. Perfecto.
Ok, sí. Y ahí pues buscar la forma de cómo acelerar y adelantar ese proceso de comunicación con ellos. Y los que se queden luego, gracias Isaac por ese apoyo. Y los que no respondan, pues entonces utilizar la carta del correo como última evidencia de que se les comunicó y se les envió información. De que después que nadie pueda levantar una bandera por ahí diciendo que por falta de comunicación de la escuela, es que ellos no saben. Siempre la gente se va a quejar, eso lo sabemos. Siempre la gente va a tener una excusa, eso lo sabemos. Pero nosotros no podemos dejar espacio para que se creen las excusas. Ana, tú ibas a mencionar algo sobre... Tú empezaste a hablar sobre este tema de las becas. Y yo te interrumpí pues porque íbamos a tocarlo ahora. Yo, lo único que me crea es una preocupación porque, por ejemplo, cuando yo solicito la beca PEL de mi hijo, yo lo tengo que llenar todo, no se puede quitar nada a mitad. Entonces, ¿cómo es que la beca te otorga la beca, pero te faltan unos papeles que no has acabado de entregar y la escuela no está cobrando? Ya ha cogido medio semestre y la escuela no está cobrando. Entonces, yo no sé si eso es lo que pasa normal, pero yo entiendo que eso no es un proceso que pasa nunca. También entiendo que la escuela está pasando por un proceso de no tener asistencia económica en la persona, pero ¿cómo eso nos afecta a nosotros? Una vez termina el semestre, ahí fue que pregunté que Iriana me trató de contestar, ¿la beca te paga si se acabó el semestre y el estudiante no sometió los documentos que tenía que someter? ¿Por qué se le da la beca a un estudiante que no ha terminado de someter sus papeles? Por ejemplo, a mí no me dan beca PEL para mis hijos si yo no terminé de someter los papeles. O sea, no, que ahí no... Se registra la reclamación. No, lo que yo dije es que se registra la reclamación. Ahí está. Ah, Jesús. Sí, para aclarar un poco, cuando un estudiante llena la beca o el papá llena la beca, lo que le solicita es la cantidad de ingresos. Ponle $50,000. No le pide evidencia ninguna, simplemente la llena con los $50,000 y ya. El gobierno federal, por institución, hace una muestra de estudiantes y escoge una cantidad. En el caso de la escuela, en años anteriores, esa muestra había sido pequeña, 30, 45 estudiantes. Este año fue más de 160 estudiantes que le están pidiendo evidencia de los ingresos o de cualquier otro particularidad de la beca. Así que en ese caso, este año, por ser la muestra más grande, es donde se ha complicado un poco más la situación. Por eso es que Brian está así asfixiado. Entendí, pero fíjate, a mí siempre me lo piden todo, tengo que llenarlo como si fuera una planilla nueva, completa, no me piden la ganancia, me lo piden todo, me falta la marca del inodoro de todo lo que me piden, por eso me está raro que contar un número, se le autoriza una beca, y nosotros siempre hemos tenido esa misma cantidad de estudiantes solicitando becas, entre un 75 y un 80%. O sea que no estamos variando, incluso tenemos menos estudiantes, así que tenemos 100 estudiantes quizá menos que hace 2 o 3 años, que debería entonces ser más fácil, que es lo que está pasando. Y de nuevo, la beca cubre una vez se entreguen los papeles, aunque el semestre se haya acabado, porque ya lo que nos falta del semestre son 3 semanas. Es correcto, la beca cubre. Excelente. Jesús, también hay un factor que, corrígeme si estoy correcta, porque es algo como que se ha hablado, pero no tengo el detalle. En ocasiones anteriores, muchos de los documentos, la persona que estaba antes en asistencia económica no los pedía. Y a Brian ha tenido que entrar a actualizar todas esas documentaciones que faltaban. Corrígeme si estoy bien. Es correcto. Sí, es correcto. Ok, ¿y qué se va a hacer? La experiencia con los años anteriores con el oficial de asistencia económica era que pagaba la beca completa, independientemente si estaba en revisión o no, y después en el camino iba revisando los casos. Pero eran muy pocos los casos. En este caso, son muchos más los casos y los asesores de asistencia económica que tenemos no quieren que nos arriesguemos a pagar becas que después tengamos que devolver. Cuando tú dices los asesores, ¿te refieres en el área de las becas? En asistencia económica, sí. ¿Pero asistencia económica en la escuela o en el gobierno federal? No, en la escuela. Ah, en la escuela. Ok.
bien. En cuanto a lo que falta por reclamar de las becas y contacto con los clientes, ¿para cuándo ustedes estiman que podemos tener ya eso liquidado, que FALU pueda tener básicamente el 100% de los fondos que la beca nos puede dar para este semestre? Cuando los estudiantes envíen todo. Porque sí, pero, o sea, nosotros podemos hacer todas las movidas, pero... Sí, no, pero eso es como pues cuando se acabe el mundo. No, lo que pasa es que... Bueno, si si ponemos en práctica todas estas estrategias... Sí, pero no podemos partir de esa presunción. Tenemos que tener una agenda de trabajo. ¿Sí? ¿Qué se va a estar haciendo en los próximos días para eliminar los que no tuvimos contacto y ya sacarlos del sistema? Con eso no podemos bregar porque no existe, no hay forma de comunicarnos. ¿Y con cuántos realmente tenemos que estamos gestionando el proceso? No, primero ahí vamos a hacer lo de Isaac, que nos va a colaborar ahí. Pero también yo te diría que más preciso va a ser todo esto después de este weekend, porque cuando ellos traten de entrar, como te dije, hacer la matrícula y se vean que están bloqueados, porque se les envió un email de que están bloqueados, que tienen que pagar de hoy a mañana esa deuda y procesar lo que tengan que procesar. Pero yo no tengo garantía de que hayan leído el email. Por eso, pero los que tienen que pagar no tienen beca. Los que tienen que pagar no tienen beca. Son dos casos distintos, sí, ¿verdad? Sí, por eso, pero me refiero a todo lo que sea proceso de beca, que también es como si fueras deudor, porque para efectos eres deudor. Más las personas que también debían dinero, todo eso se mandó una comunicación que tenían hasta el miércoles para poder trabajar, porque eventualmente empieza la matrícula en el portal el jueves y no vas a poder matricularte. Sí, está bien. No, eso está chévere. O sea, la gestión está chévere. El problema con esto es que yo no tengo garantía de que a quien yo le envíe el email abrió el email. Lo que pasa es que lo que yo digo es que sería bueno esperar hasta que termine ese proceso de matrícula en línea, que es el domingo, a ver la reacción de los estudiantes, porque muchos ni se han enterado probablemente que si la beca, que si, como dice Isaac, no leen los correos. Probablemente cuando traten de matricularse, ahí se van a dar con el cantazo de que espérate, no me puedo matricular, y ahí es que van a empezar a hacer toda esa reclamación de por qué no me puedo matricular. Ahí entra asistencia económica, mira, me debes papeles. Ahí entra entonces recaudaciones, tienes una deuda, tienes que hacer un plan de pago, etcétera. O sea que yo te diría que después del domingo puede ser que tengamos un escenario más claro. Sí. Siempre tenemos que cargar en la escuela, y cargar es que tenemos que cargar. O sea, no es que esto es para mañana, pasado mañana, para ver si lo atiendo. Debe estar en la genética de todo el proceso de la escuela que nuestra principal fuente de ingreso es la beca, es la matrícula. Y que de eso depende la vida de la escuela. No es con fondos, no es con los fondos del tabaco, no es con los fondos de OGP, es básicamente con los fondos de la beca. Es el área donde tenemos que prestar una atención al 1000%. Al 1000%. Hay que trabajar horas extras, sí que trabajar horas extras. Se ha hecho. Salen a las 7 de la noche. Brian está saliendo a días a las 7 de la noche. El personal de Jesús es el más tarde que sale de la escuela. O sea, se han hecho esfuerzos. Pero ahorita quizás, pues usted puede contar lo difícil también que ha sido conseguir personal en esa área. Sí, ha sido... Lo puedo entender. Maratón. Lo puedo entender. Pero en esta ocasión tuvimos este accidente de que una persona se nos va y básicamente nos deja en el aire. Y tenemos que correr... Bueno, varias personas, porque tuvimos malas... sí, pero el efecto es el mismo. Y nos dejan básicamente en el aire, en el área más sensible de la escuela. Para el futuro, ¿qué lección estamos aprendiendo de esto? No, es que son muchos, porque, mira, por ejemplo, ese puesto de carrera, yo solicité por OATRH para que me dieran una excepción, porque es un puesto bien delicado. He llamado, he hablado con personas de alto rango en el gobierno, ver si me pueden atender el caso. No lo habías mencionado. Sí. Pero ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que para Liliana lo sé. Bueno, lo que yo siempre he dicho, que hay que tener dos personas en esa área siempre. Tenemos que tener un recurso, un backup, un refuerzo, sí, de una persona que esté ahí para atrás. Cuando la persona que se vaya, automáticamente sustituirlo.
Y aquí en este caso le va a caer a Jesús, o sea, en este... No, él no tiene la culpa. No, en lo que voy a decir, o sea, con todo lo que lo quiero y con mucho amor, ¿no? Él como supervisor del área va a tener que asumir el tener el conocimiento pleno del área, precisamente para que cuando surjan eventos como estos, inmediatamente sustituir en algo en lo que consigamos ese recurso. Es que no es tan fácil, Abdías. Por ejemplo, la persona que administra las becas, que entra toda esa documentación, ellos tienen un PIN que le da el gobierno federal y esa persona es la única que puede acceder al sistema, es la única que puede tramitar. Cuando yo traigo una segunda persona, yo tengo que escribirle al gobierno federal y ellos me dan otro PIN para que entonces esa sea la otra persona que pueda, o sea, no es cualquier persona que entre ahí porque tú eres la persona la responsable de eso. Ahora, Jesús conoce lo que está pasando y créeme, yo ya no sé cuántas personas han muerto. Si mañana se nos enferma la persona que está ahí con el PIN, con 10 lo mismo que me pasa 40. Si se enferma la registradora, Díaz, porque en la escuela hay muy pocos recursos de personal. Si pues cuando por la eso, registradora se enferma, la escuela es un caos, porque pues no tengo más personal en registraduría. Por eso mismo estoy mencionando que qué estamos aprendiendo de esta lección. Que hay que generar más ingresos para tener más personal. Hay que buscar, el mercadeo, estamos trabajando el mercado para tener más ingresos. Más y ustedes disculpen que yo me ponga en esta posición, pero es que nosotros no podemos estar viviendo de las quejas. No, claro. Nosotros tenemos que estar viviendo de las acciones, de aprender de los errores, de aprender de las crisis, para que en el mañana no nos vuelva a pasar lo mismo. O sea, nos quejamos de que nos falta tal cosa. Ajá, tremendo. Para quejas, y perdonen que le hable de esta forma, está centro médico. O sea, para el que quiera llorar o algo así, está centro médico. Lo que hay es que tomar acción. O sea, tenemos que aprender de estos errores, buscar dónde están los fondos, maximizar esos recursos, como ahorita estábamos hablando, no de que haya competencia, es que vamos a buscar alternativas. No es que la persona se nos pueda decir, estos incidentes se dan. Cerca de 35 años en la industria con responsabilidad de MS, sabré yo lo que es eso. No, en un momento yo traté de evitar eso, que tenía dos personas en asistencia económica. Esa fue mi intención. Cuando se fue la persona que llevaba muchos años en la escuela en esa posición, yo llegué a tener dos personas en asistencia económica, que ahí fue que entra Brian también a dar apoyo y empieza a aprender con miras a evitar que pasara lo que está pasando. Pues nos tocó. Para la próxima, pues tratar de que no nos toque. En la medida, pues tomar acciones correctivas con estas situaciones, porque sobre todo en estas áreas tan sensibles como es lo es la beca. O sea, mira, que los inodoros se tapen y tengamos que cerrar los inodoros y traer inodoros portátiles, pues qué rayos, tú sabes, pues fueron los inodoros no nos dejan ingreso, es una utilidad necesaria para la comunidad, pero se puede resolver de alguna forma. Pero a nosotros nos quitan las becas, corrijo la expresión porque esto está grabado, no es que no nos quiten, a nosotros no nos ingresan, quitan por alguna, no ingresa lo que son las becas y nos dan un jaque mate a la escuela. Se podrán quitar los fondos y que tampoco ninguno lo dijiste correcto, ninguno. Ninguno, por favor. Ninguno. Ninguno. Pero podemos tener problemas en alguna otra área y podremos sobrevivir como ya lo hicimos. No, ninguno. Pasado. Entonces, pero podemos sobrevivir. Por poco morimos que no me había ingresado en arbitrio hasta ahora. Podemos sobrevivir. Pero las becas, no, o sea, las becas es algo demasiado de sensible para la escuela. ¿Alguna otro? No, ahora estamos, tuvimos un ingreso por Brian, de hecho, llenó una documentación adicional y nos otorgaron unos fondos adicionales que, corrígeme Jesús, fueron 46,000. ¿Los fondos de qué? Los adicionales que Brian solicitó que nos otorgaron. Con eso es que vamos a contratar una segunda persona en asistencia económica ahora, ya que el gobierno no me lo permitió. Pues buscando
resolver la situación, pues con ese dinero adicional que Brian solicitó y que nos otorgaron, vamos a contratar una persona para que vaya otra persona y se mantengan dos personas. Excelente. Eso es algo que estamos haciendo ahora. Bien, perfecto. Ana, ¿alguna otra opinión o comentarios que tenga? Ninguno. Ok. Loretta, sobre la matrícula y los ingresos de la beca. ¿Tienes alguna pregunta, duda, no? Ok. Por aquí que se me fueron de la pantalla. Déjame ver quién es. Isaac, ¿alguna pregunta o duda que quieras aclarar? No. Erika, que estaba por aquí, no sé si tenga alguna pregunta que quiera aclarar para continuar. No, yo estoy bien. Ok, gracias. Bien, pues entonces continuamos. Omar se quedó. Omar, no, sí, vamos a continuar, no que se quedó, que vamos a continuar con él. Pero en cuanto a los ingresos, ya terminamos, ¿correcto? Sí, sí, ya falta el de gastos, Diana. Los gastos. Gastos de ingresos propios. Ay, espérate, no le di el share, perdón. Se me fue. Aquí. Sí. Ok. En cuestión de gasto, la partida que aparece es los gastos administrativos, que esos son los gastos de empleados que son transitorios, ¿ok? Al día, a octubre 31, hemos gastado en esa partida 35.338 y proyectamos que va a junio 30, si se mantiene igual, vamos a gastar 76.192. Ahí nos va a tener, vamos a tener un sobrante de 27.238. Ok, son salarios de profesores, que es la segunda partida. Proyectamos que vamos a gastar 537.725. Al día de hoy hemos gastado 135.905 en esa partida. Y proyectamos gastar 401.820 a junio 30. Ahí no vamos a tener ni sobrante ni pérdida. En la partida de beneficios marginales, pues ahí vamos a tener un sobrante, que es por el sobrante de los gastos administrativos, como esa fórmula. El punto 4 son los servicios profesionales. En los servicios profesionales, dijimos que vamos a gastar 447.172. Al día de hoy se han gastado 65.094. Y esa partida se va a gastar completa tan pronto, pues, por el cash flow de la institución, pues muchos pagos, pues uno tiene que estar, como uno dice acá, jugando con que aguanta y que no aguanta, pero nada, está todo obligado y no vamos a tener ni pérdida ni sobrante de esa partida. La partida 5 son los gastos de materiales de profesores. Esa partida no se, tienen 16.500, no se ha gastado al día de hoy nada. Pues entiendo que es porque los profesores estamos gastando los chavos de Flamboyant, corrige Emiliana, los profesores están de los fondos del Flamboyant, y pues esa partida pues todavía no se ha gastado nada, pero está ahí. Para los casi todo lo que han comprado lo han comprado por allá. Por Flamboyant. Correcto. Pero ellos saben lo que Carlos les envía cada uno sabe lo que el área tiene para materiales. Y entonces lo que es los gastos operacionales, que pues ahí está lo que es la seguridad, el agua, la luz y eso, proyectamos que vamos a gastar 350.884. Al día de hoy hemos gastado 79.681 y
y ahí también no esperamos que tengamos ningún tipo de sobrante. Todos esos fondos están obligados, pues los contratos de elevadores y todo está obligado, pues estamos esperando pues ir desembolsando poco a poco a medida que pase el tiempo. Si tienen alguna duda, sin confianza. No te oigo a ti, está bien. Déjame. No, no tengo ninguna duda, está bien lo que has presentado, excelente. Si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta que hacer sobre los gastos que se están reflejando, Ana, Isaac, Loreta. Ok, pues si no hay, se me queda el señor Bracayón. Si no tienen preguntas, pues con esto, sí, luego. Luego en otro momento, pero como parte del próximo tema que vamos a dialogar, si me quiero sentar con Ileana, con Omar, para hablar sobre la partida esta de los ODEL, de los Professional Service. Nada, es para escudriñar cómo podemos manejar esa parte de los Professional Service para incluir otras partidas de gastos ahí. Que son necesarias para la escuela, que son parte de lo que vamos a hablar ahora en el próximo tema. Bueno, si no hay pregunta con el compañero Omar, pues Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si te quieres quedar en confianza, si quieres ya salir, pues como tú gustes. No, si tiene un grupo esperándolo. Ya, si me necesitan para algo en confianza, si no, pues. Si sucediera alguna duda en lo próximo que vamos a estar dialogando, pues te llamamos. Está bien. Que pasen buenas tardes todos. Gracias, Omar. Muchas gracias por tu esfuerzo y por los resultados que estás dando. Mírense. Esto es otra cosa. Estamos hablando con dólares y centavos mensualmente para ver la escuela cómo está en su momento. Uh-huh. Muchas gracias. Mírense. Cuídate. Bueno, pues vamos a continuar entonces con nuestra agenda. Vamos ahora a estar en el punto 5 de la agenda, que es el presupuesto para atender. Hay dos partidas que me preocupan. Son dos partidas que tenemos que... Una es viejísima, la otra se supone que es una partida vieja, pero ahora es que por fin tenemos un recurso para trabajarlo, que es lo del plan de mercadeo, promoción y comunicación y la actividad de graduación. Voy a empezar con la primera, que no va a ser tan árida como la segunda. En cuanto al plan de mercadeo, promoción y comunicación, Ileana, pregunto, ¿ya se han sentado para trabajar lo que podría ser el presupuesto que se necesita para esa área e identificar los recursos de dónde se van a recibir los ingresos? Quítale abre el micrófono. Perdón. Siempre se había estipulado que esto se pudo implementar ahora porque se aspiraba a que íbamos a tener mayores ingresos este semestre porque se había aumentado el costo de crédito. Ajá. La realidad es que no ha habido ese aumento porque tuvimos una disminución de matrícula. Así que es casi transparente. Lo que sí pudimos lograr hacer fue apenas la contratación de la persona que nos va a ayudar. Y yo, que he ido buscando y allegando fondos de afuera, externos, para dar apoyo ahora inicialmente, a ver si de alguna forma con eso podemos ir generando algún tipo de ingreso para dar apoyo a esa área. Pero ciertamente ahora mismo... apenas pudimos contratar a la persona porque no teníamos ingreso para contratarla, con todo el aumento del coste de crédito, por la disminución de matrícula que tuvimos por el otro lado. Pues esos son los efectos de cuando no tenemos estudiantes. Uh-huh. Y como esto está grabado, esto, pues espero que la comunidad lo escuche. Nuestra existencia, nuestra razón de vivir son los estudiantes. Sin estudiantes, olvídate de libros, olvídate de caballete, olvídate de computadora, olvídate de lo que sea. No hay escuela.
porque son los que generan el ingreso para la escuela. De la misma forma, los estudiantes, ya que está Isaac ahí, pues que empecemos a dialogar sobre estos temas, los estudiantes deben de entender que la naturaleza de la escuela, la naturaleza económica y fiscal de la escuela no cae del cielo. Eso no es alguien por ahí que se sienta en una esquina, aprieta un botón, oprime un botón y ¡fum!, salió todo el dinero que los estudiantes puedan estar reclamando. No, se necesita un proceso de matrícula que sea la que cubra los gastos. Como les mencioné anteriormente, con el gobierno no podemos estar dependiendo. El gobierno ya esto pasó a la historia, la cosa de depender del gobierno. No hay fondo. No, es un tema para discutir en otro, fuera de este foro, pero no hay fondo ya disponible como había antes para la escuela. Por tal razón, depende de la gestión de fondos propios. Y aquí caigo al tema de la matrícula, porque es nuestra principal fuente de ingreso, e identificar cualquier otra fuente de ingreso. Ileana, a lo que quiero también que lleguemos con esto, cuando lo estoy poniendo aquí, es que para la estructura del próximo plan de presupuesto, no podemos dejar esto fuera. O sea, el plan de mercadeo, promoción y comunicación, no quiero escuchar excusas de que, es que OGP no lo va a aprobar, o es que yo no sé quién no lo va a aprobar. Mira, hasta que nos digan que no lo van a aprobar, no existe la no aprobación. Por tal razón hay que pedirlo, hay que incluirlo, hay que ponerlo como parte de los gastos operacionales, de operación, La única partida que siempre se había incluido desde que tengo conocimiento, inclusive desde que estaba en la Junta, eran $1,000 para publicidad. Sí, no, pues no. Eso es lo único que siempre se había incluido. No. Ahora, gracias a lo... Por ejemplo, la participación de nosotros, de la Junta, en este caso tú que estás participando en lo de Flamboyant, etcétera, pues ahí con lo que nos van a dar por la participación, que son como $10,000, es que está mi idea de comprar artículos promocionales, que algunos se pueden vender, etcétera. Y otras, lo que está trabajando Sorelli, que es lo del plan de mercadeo, para tener más o menos una idea de cuánto es lo que costaría el plan que queremos trabajar en total, pero yo estoy buscando donación de parte de personas que me ayuden y me den apoyo para por lo menos iniciar. Sí, pero eso está chévere, porque esa es la acción momentánea que se hace para salir a buscar fondos. Pero no, ahora mismo, si yo le pido, y esto lo ato por la razón de que yo le he pedido a Falú que nos produzca este informe, nos presente este informe financiero. Si yo pido a la escuela, denme un informe financiero de presupuesto donde está contemplado el plan de mercadeo y promoción. Tiene que ser solamente puede salir de ingresos propios. Porque por lo menos, por eso. Ileana, esa no es la pregunta. Es que si yo pido un informe ahora mismo, ¿dónde está presupuestado el gasto que vamos a tener para mercadeo, promoción y comunicaciones? No existe. Bueno, te va a dar el costo de la persona del área de mercado y los $1,000 que siempre han contemplado, más nada. Está bien, pero eso es porque han surgido los gastos ahora y porque están arrastrando esos $1,000. Pero no hay un ejercicio de presupuesto de cuánto es lo que se necesita. Cuánto yo estimo que voy a gastar el año pasado, y digo el año que viene, en estas cosas. No, es la primera vez que la escuela en años... que es un proyecto que estaba en el plan estratégico y es uno de los proyectos desde que yo entré, que yo sé que había que trabajar. Okay, y ahora pues tengo la posibilidad de comenzarlo dentro de todos. Por tal razón hay que sentarse con Carlos o con quien sea que pueda estar a cargo de la cosa del presupuesto en detalle, para de la misma forma que nosotros le hacemos un presupuesto al departamento de lo que son los gastos de ese departamento, ahora el área de mercadeo es un departamento adicional que no va a trabajar ni va a operar tocando un botón en una esquina y que le caiga el dinero, ¿no? Eso sí lo podemos contemplar así, como que considerar que eso va a ser un departamento nuevo de mercadeo, oficializarlo, y que entonces él lo considere como una partida específica dentro del presupuesto de ahora en adelante. Correcto, y mira, y eso puede pasar como gastos profesionales,
gastos de servicio. Si no les gusta a alguna gente la palabra promoción y mercadeo, eso se puede pasar dentro de cualquier otra partida de presupuesto dentro del departamento que tengamos de mercadeo. Claro, lo ideal sería tener la partida de mercadeo de promoción, pero como sé que eso lo ven y yo que vengo del mundo de la finanza sé que eso se ve como un gran gasto que no genera nada, pues eso es defendible al que lo quiera eliminar, borrar totalmente. Pero nosotros dependemos de esa partida como una inversión para la escuela. Por esta razón tenemos que justificar todo lo que se haga ahí, la parte métrica, la parte que valide, la cosa cuantitativa y la cosa cualitativa. Mira, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero mira los resultados que se están teniendo con las visitas que se están haciendo y las invitaciones que se están haciendo a las instituciones. O sea, eso, una vez ese dinero que se ponga en esa área se vea que rebota en esa forma, ya es la forma cuantitativa de medir el efecto positivo de ese dinero. Y no es que se necesita mucho dinero, porque estamos acostumbrados a que si no hay los 1,000 pesos que necesito, no se hace. No. Las cosas empiezan con procesos sencillos, económicos y manejables. Luego, con el tiempo, pues, van creciendo. Y lamentablemente tengo que decirle que en términos económicos la cosa va creciendo y creciendo y creciendo, que de momento se vuelve también inoperante económicamente, porque la cosa entonces empieza a pedir más dinero que lo que produce. Y por ende, y eso le estoy dando una pequeña lección aquí de la clase de management en accounting, donde viene entonces la meseta y desaparece el negocio. Aquí tenemos que empezar con lo mínimo que tenemos, con lo mínimo. O sea, si lo que tenemos son 5 pesos, con eso maximizar los recursos para trabajarlo. Bien, pues lo que quería en cuanto a eso, Ileana, y no sé quién más está, bueno, Falú ya no está, que hay que ser bien preciso y hacer la gestión posible para que el área de presupuesto y planificación o presupuesto solo considere esta área como un gasto. O sea, que no lo dejemos silvestre, a que aparezca el dinero porque por ahí sobraron 5 pesos y vamos a aplicarlo al área, ¿no? Bien, el otro tema, digo, ¿alguien tiene alguna pregunta, opinión, quiera hacer, comentar algo sobre la partida esta de mercadeo y promoción? Ana, si tienes algo. Sí, yo creo que ya yo lo había dicho antes, que era justo y necesario, y como bien dice Ileana, era algo súper importante que había que hacer ya. La muchacha tiene muy buenas ideas, yo creo que no deberíamos tampoco dejar para comenzar, si tenemos el dinero que se necesita para un área, ¿en qué podemos comenzar nosotros, los directores, no, ya, los estudiantes. Y comenzar ya, porque yo creo que ya eso es, pero ella se reunió el otro día con en el consejo, también hizo la presentación, así que yo creo que con Dios y la Virgen, si lo necesitan. No, hemos estado teniendo, yo personalmente he estado dando los recorridos virtuales. Ahorita, Eliana. Por eso, ok. Ahorita. Erika, ¿tienes alguna pregunta sobre lo de planificación y mercadeo? No, yo estoy loca por ver ya que empecemos a anunciar la institución en todas partes. Y ver el fruto y los resultados de eso. Yeah. Isaac. Ok. Loreta. Definitivamente. Ok, excelente. Y John, si estás por ahí, pues si tienes alguna pregunta la puedes hacer. Que John. Es como David. Que. Se sí, va cuando, sí, cuando. Cuando te estés disponible, pues. Haz la pregunta. Bien, vamos entonces al próximo tema, que es la actividad de graduación. Voy a empezar por la experiencia personal que tuve cuando me dieron esta noticia. Yo no, a los compañeros que están aquí de la escuela, yo no podía entender. Todavía yo no puedo entender que el principal evento de la escuela, que es nuestra carta de presentación, básicamente esté corriendo silvestre en cuanto a la cosa económica. Espontáneo, o sea, eso es
Bueno, me imagino, no, es que no quiero traer ninguna comparación, pero señores, es que eso es intolerable. El principal evento de la escuela, que es la graduación, desde que se hace el presupuesto y otra vez... Bueno, cumplimos los 50, espérate, cumplimos 50 años de graduación. 50 años de graduación. Mira, es posible que en el pasado se trabajaba con un presupuesto, yo no sé, pero por lo menos... En los 4 años que yo he estado aquí en la Junta, yo asumía que ese proceso, porque eso es parte de la cosa administrativa interna, cuando estaba Carlos, luego Ileana, etcétera, eso se venía corriendo con un presupuesto. Y el otro día me percato de que la graduación es huérfana. Que la graduación hay que salir corriendo en el periodo de la graduación para ver dónde están los gastos correspondientes a la graduación. Jesús, ¿tienes algo que decir? Sí, dime. La graduación, la noche de logro y otros eventos institucionales. Ok. Que conten acta. Eso. Sí, son pero muchas cosas que había en la escuela. Había muchas cosas silvestres. Ok. Que, hemos enderezado en poco tiempo. Sí. Pero la graduación es una cosa que esta experiencia no se puede volver a repetir. Esto tiene que haber sido una experiencia de hoy, el aprendizaje de hoy, cerrar el capítulo y el año que viene que no surja nada de lo que está pasando. También tenemos que entender que nosotros somos una universidad pobre financieramente. O sea, nosotros no podemos proyectar una graduación como lo hace Harvard, ni como lo hace Princeton, ni como lo hace posiblemente Ana G. Méndez, que yo creo que también están cortando por la cuestión del presupuesto. Tenemos que pensar en una universidad que es pobre. Pero aún así, si yo le hago la pregunta a los que trabajan el presupuesto y a la gerencia de la universidad, ¿dónde está el presupuesto de la graduación? No existe una estructura. No existe una estructura de presupuesto para la graduación. No, lo que se hacía era que se sacaban de partidas. Correcto, ¿ves? Sí, se buscaban migajas, sí. Silvestre. Se iba por ahí recogiendo pedacitos hasta completar. No. Que lo mejor es sacar todo y ponerlo en un solo. Correcto, compañeros. No podemos seguir operando la escuela así. Los que trabajan para la escuela, los que dependen de un salario para la escuela, si ustedes quieren seguir disfrutando de un salario para la escuela, quieren ver la perpetuidad de la escuela, que continúe la escuela, tenemos que crear una cultura de presupuesto. Trabajar con presupuesto, orientarnos hacia el presupuesto, ver esto como si esto fuera la economía de tu casa. Tú sabes que si quieres tener DirecTV, tienes que tener un presupuesto para DirecTV. Nosotros, nuestra principal actividad grande, o sea, esa es nuestra magna actividad, la graduación. Para eso, desde que se sientan en el primer día a trabajar con el presupuesto, las partidas de la graduación tienen que estar identificadas. Tiene que haber, no es que vamos a ver, no. Tiene que haber un pote para el presupuesto de la graduación. El año pasado no pasó lo mismo. En cuanto a la graduación, yo vi una serie de gastos, gracias Jesús por la información que me enviaste. Les devolví un informe tanto a Ileana como a Jesús, sí, lo vi, donde ahí estoy incluyendo una serie de gastos. Tenemos que trabajar, señores, se lo dice una persona que tiene décadas trabajando con presupuesto. Tenemos que identificar cuáles son todos los gastos de la graduación. No es que de momento salió que hay que conseguir toga, gastos para la toga. No. Hay una serie de gastos que ustedes van a decir, pero ¿por qué? Piensen que ustedes van a hacer una graduación y van a contratar a una persona para que corra toda la cosa. De esa forma es que tienen que trabajar la graduación. ¿Cómo usted, si fuera a
trabajar la graduación para la escuela, ¿cuáles son todos los gastos que usted va a tener en esa graduación? Y aquí estamos hablando gastos desde el espacio donde se va a hacer, que es la renta del local, que eso quiero también dialogarlo, hasta, por ejemplo, el gasto del recurso humano que va a estar dedicado a la graduación. Todo eso son gastos de la escuela en la graduación. Todos. El espacio que se renta, la seguridad de los empleados, los materiales que se necesitan, los diplomas, las medallas, etcétera, 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 etcétera. La lista que completé junto con lo que envió Jesús son como 30 ítems. Y yo estoy seguro que todavía faltan ítems, que fue lo que les pedí, identificaran y añadieran ahí de gastos que van en la grabación. No es que eso es todo el dinero que vamos a buscar, porque ya hay un salario implícito en los empleados que nos dan apoyo. Y ya eso está cubierto por la parte del salario de ese empleado. Lo mismo pasa con la exposición de graduando. Sí. Hey, todos esos eventos. Todos esos eventos no están así. No están todos esos eventos tienen que cuantificarlos en dólares y centavos. Porque mira, mi responsabilidad mayor es con las personas que representa Isaac, que son los estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a conocer en dónde se pone el dinero de la escuela. Pero ¿cómo ellos saben si se está manejando bien o no? Bueno, ellos van y disfrutan de una exposición. Pero ¿quién les informó a ellos de cuánto es el costo de montar esa exposición? Ellos van y se gradúan. Pero ¿quién le informó a los estudiantes cuánto es el costo total de una graduación para la escuela? No es que tengamos que estarlo publicando, es que tenemos que tenerlo con nosotros para sustentar la razón de por qué se toman decisiones. Que cuando expliquemos no estemos solamente hablando y explicando y mencionando que la cosa es blanca o gris, es que lo presentemos en términos numéricos, dólares y centavos. Y eso es responsabilidad de quién, de nosotros como administración, de trabajar eso. En el caso de la graduación, que yo creo que eso está bajo la tutela tuya, ¿verdad, Jesús? Pues en este caso, le va a corresponder a Jesús trabajar ese presupuesto. Que te digan que no se puede, que eso nunca se ha hecho, pues eso fue en el pasado. Ahora se trabaja con un presupuesto detallado a dólares y centavos. Lo mismo la persona que está a cargo de las exposiciones. Lo mismo la persona que está a cargo de lo que son las noches de logro. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y una vez identifiquemos cuánto es el costo total, vamos entonces liquidando dónde están las fuentes de ingresos. Y cuando finalmente ya no tengamos dónde liquidar esa fuente de ingreso, pues ahí creamos el fondo. Ileana, ¿cuánto es lo que se necesita después de todo esto que se cubre para mantener la graduación? Yo sé que la parte numérica, la parte de presupuesto es la cosa más tediosa en todos estos procesos, pero compañeros, los que están pensando en el proceso administrativo, su carrera la quieren desarrollar en el área administrativa, si ustedes no manejan presupuesto, si ustedes no manejan finanzas, no van a tener mucho éxito en ninguna empresa donde vayan. Porque el área de contraloría en todas las empresas cada vez es más impulsiva, cada vez es más asertiva, cada vez más exigente, cada vez quieren controlar más los gastos. Y nos toca a nosotros, pues, manejar esa cosa del presupuesto. Jesús, ¿tú llegaste a ver la tabla que envié? Jesús, no, ahora. No la llegué a ver. No, lo que pasa es que Jesús estaba hoy en matrícula. Ahora fue que salió directo para acá. Ok. Por favor, te voy a pedir, como te envié en el email, que la veas, la analices, añadas las partidas que faltan por ahí por identificar. Esa, la tabla de la, ¿cuál es la tabla? Los números que yo puse por los números más reales.
Sí, porque hay que añadir ahí, Jesús, lo de la seguridad, por ejemplo, que ahí sí Maricarmen te puede decir datos específicos por la cantidad de horas, cuánto es el costo por hora de la seguridad y el personal que asiste a la graduación, que básicamente siempre es el mismo, pero se puede cuantificar más o menos algo aproximado, porque yo te envié, si yo te envié eso, un correo electrónico con un archivo en Excel, donde está la tabla que tú enviaste y en el segundo tab, la tabla revisada, con otras tablas alrededor que dan explicación y dan detalle mayor. Miren, con la tabla que yo hice, que es pro forma, hay unas cantidades que yo sé que todavía pueden bajar o ajustarse. El costo, para que ustedes tengan idea, el costo por estudiante de la graduación son $444. $444. Y todavía yo sé que ahí faltan cantidades. Claro, ya hay partidas de esas que se cubren. Por ejemplo, los estudiantes pagan su toga, pagan parte de lo que es el costo de su toga. Que ya eso sería un ingreso que viene a subvencionar lo que es el gasto. Pero para que el estudiante tenga idea, son 444 de los gastos que están aquí identificados. Yo sé que en otras universidades eso es mucho mayor que esa cantidad. Y en otras instituciones yo sé que eso es mucho menor que esa cantidad. ¿Verdad? Porque no tienen los recursos, no tienen esta serie de gastos que tenemos. De la misma forma les menciono que hay una serie de partidas que debemos desde ya, Jesús, irlas revisando, igual que Liana. Por ejemplo, la razón de por qué se está rentando el conservatorio de música, si es válido o no, ¿por qué estamos gastando $700 en eso? Cuando nosotros tenemos... Porque no caben en la escuela. ¿Pero cuánto? Y era el sitio más económico que se podía utilizar, pero ellos no dan precio. Ok, pero ¿cuánto ahora mismo serían los graduandos para el año que viene? El doble se van a graduar de los que se graduaron el año pasado, que fueron 51. Sí, porque se nos van a juntar los de este año con los del año que viene. Ah, pues eso hay que contemplarlo en el presupuesto. Y si se puede hacer la graduación también, porque mismo la graduación que estamos trabajando con eso, hay un poquito de malestar de parte de los estudiantes porque se canceló la graduación en diciembre, porque habíamos pensado trabajarla en diciembre. Pero la facultad, yo hice consejo académico, inclusive los dos representantes de estudiantes también votaron a favor de que el único, solamente hubo un voto en contra. La graduación, la facultad no quería exponerse. Entonces terminamos cancelándola. Hay un malestar ahora mismo, de hecho, se envió hoy la cancelación y los estudiantes están un poco molestos porque querían que se diera, pero es que la facultad, sobre todo la facultad, no. Pero ya yo entiendo que con ese, y ahora más con lo del COVID que está aumentando los casos. Sí, pero yo entiendo que ya hubo reunión y ya se decidió que no va. Correcto. Sí, sí. Lo que pasa es que se anunció hoy a los estudiantes. Sí. Bueno, graduando. Pero eso, hay razones mayores y justificadas de por qué no se va a dar. Tenemos entonces que trabajar ya para el próximo año cuando se dé la graduación. Pues ahí, pero que se nos juntan dos graduaciones, aunque ya, por ejemplo, los diplomas, ya esos están hechos. Que de hecho, cuando puedas, Abdías, puedes ir a firmarlo, que ya están ready. Los diplomas ya están hechos. Ahorita estaba en conversación con Jesús sobre eso, porque ya ese gasto ya se hizo. Está bien, pero más o menos esa misma cantidad se tiene que gastar para el año que viene. Más o menos, sí. Pero ese ejercicio, lo que no quiero es que pequemos otra vez de malicia, no es malicia la palabra, que pequemos de inercia, de dejar que la cosa pase y cuando nos caiga la graduación encima, entonces empieza todo el mundo a correr. Y aquí pues voy a pedirle a Jesús mucha responsabilidad en esto. No es que tú no la tengas, Jesús, que te estoy pidiendo más responsabilidad en este proyecto, ¿no? Que es trabajar este presupuesto. Trabájalo al detalle. Que asustes a medio mundo con el número final, pues lo asusta. Luego afinamos esos números y vamos sobre los números. Si hay que eliminar alguna partida por alguna razón, pues se elimina. Pero se hizo el análisis de por qué lo que se hizo.
Porque, o sea, yo hay varias partidas que yo puedo cuestionar, así abiertamente puedo cuestionar, que hay explicaciones que la sustentan, perfecto. Pero es responsabilidad de nosotros cuestionar en qué se gasta el dinero. Por ejemplo, me vi que, por ejemplo, las togas para la facultad, se gastan $2,300 en toga de la facultad. Y mi pregunta es, o sea, ¿cuánto directores de departamento, etcétera, no tienen sus propias togas? Unos cuantos. Pero ¿cuántos es unos cuantos? O sea, porque entonces pero, no, la pero, porque no vamos a estar. No, no, y lo otro es que se alquilan y se mandan a lavar. No es nada más el alquiler, es que después se tiene que pagar. No. Aquí yo tengo una partida de $2,300 para togas de facultad y luego para laundry de la facultad, $195. En total son $2,500 más o menos de gasto en todo. Sí, en ese caso fue que se compraron este toga para la facultad, porque particularmente en esta institución la facultad no tiende a comprarse su toga de graduación. Y entonces dependen que de la escuela se la provea. Pero entiendo yo que es un gasto hecho una vez, que no es un gasto que se va a volver a hacer, ¿verdad? Claro, no es que a lo mejor no debió haber ido como parte de la graduación, debió haber ido como un gasto que se hizo adicional y no se va a volver a hacer, igual que el de Londres, entiendo. Solamente el Londres, exacto. Bueno, como igual el de Londres no debería hacerse tampoco. Sí, todos los años no le va a dar la toga sucia. Como esas son gestiones hechas para un propósito que se llama graduación, todo lo que esté conectado a la graduación, todo, hasta los suspiros, si fue por la graduación, deben identificarse en el gasto total de lo que es el gasto de graduación. Porque, otra vez repito, imagínate que tú tienes que contratar los servicios para que se haga la graduación en la escuela. Ojalá. Si tú eres la persona que está a cargo de llevar a cabo y tienes ese negocio del servicio, tú no vas a estar a la expectativa que de momento aparezcan tres profesores y te digan que no tienes toga y tú tienes que salir corriendo, o bueno, tienes una de dos, o le dices al profesor, esa es tu responsabilidad tener la toga, o mira, pues me toca entonces buscar la toga. No vas a echarlo contra tus ganancias. No, tú tienes que identificar todos esos posibles gastos. Identificar todos los gastos relacionados a lo que es la graduación. Por eso es que quiero ese detalle, Jesús, que sea bien preciso. Que hasta los suspiros pongan ahí, luego lo afinamos. En cuanto a la cantidad de dólares que se gasten, luego también vamos a trabajar con ellos. Por eso yo quería que estuviéramos aquí, porque para diciembre, cuando nos reunamos en diciembre, que va a estar Carlos en la reunión, me gustaría que esto estuviese afinado, o sea, que tuviésemos un presupuesto bastante real de lo que es la actividad de graduación en la escuela. Dime, Jesús. No te oigo. Abre el micrófono. Ahora. En el caso que estás recomendando los 10,200 de las togas del estudiante, ¿a qué te refieres? No, porque eso es un gasto que si los estudiantes no estuvieran comprando la toga, la universidad tendría que estar considerando esa cantidad. O sea, es un gasto implícito para la graduación. Ah, que nosotros entonces le cobramos a los estudiantes una cuota que cubre parte de la toga. Ok, pues se cubre parte de la toga. Pero la graduación, ¿se puede llevar a cabo sin toga? No, en este caso el estudiante tiene que comprar la toga. Aparte. De hecho, aparte de la cuota de graduación. De hecho, Abdía, una de las cosas que te iba a proponer. Ok, pues, perdona, Liliana. Pues eso mismo es lo que yo quiero que vayamos afinando y aclarando. Las partidas, qué es, para qué es cada cosa. Si no, si los estudiantes compran su toga aparte, pues ok, se saca, porque ya eso no es un gasto de del programa de graduación, de la actividad. Por eso. Perfecto. Liliana, me ibas a decir, ajá. Que con toda esta conversación se me ocurre también que Shirley, que es la investigadora institucional, luego de hacer todo lo que es esta evaluación de presupuesto de graduación, quizás puede investigar
en otras instituciones, ¿cuánto está esta cuota de graduación? El costo. Sí, eso es parte del ejercicio, correcto. Eso debe ser parte del ejercicio. Una vez tengamos nosotros como parte del ejercicio, buscar cómo promedian las universidades las cuotas de graduación. Y no es para en el caso, inmediatamente salir a subir, o sea, no se me asusten. Es para, en el para caso, tener en el la evidencia cualitativa, cuantitativa. Ajá, Jesús. En el caso de Ara Geméndez, la cuota es de $80 también y el gasto es lo... Es demasiado, o sea que jamás cubre pero hay la... que ver la cantidad de estudiantes versus cantidad de estudiantes también. Pero y también le incluye la toga. Uh-huh. Okay. O sea, que no... Sí, pero no es lo mismo. Okay, pues, entonces en ese ejercicio, es que yo quiero que entremos cuando estemos trabajando el presupuesto de la grabación. Todo eso mismo que me acaban de traer. Sí, porque todo el análisis también hay que ver, o sea, hay que ver lo que es el ingreso de cuota de graduación de la escuela con la cantidad de graduandos que tiene la escuela, que es pequeña. Eso, compararlo con lo que es el costo de la graduación. Porque tú puedes hacer una mega graduación, pero tú tienes muchos más estudiantes, o quizás... No, eso se llama costo-eficiencia. O sea, sí, exacto. Tú no vas a hacer una mega graduación para 3 estudiantes. O sea, ¿con qué lo vas a costear? No tiene sentido. Bien, sí, en cuanto al tema, pues vamos a cerrar el tema de la graduación ahí. Les dejo esa asignación para tratar de la reunión de diciembre tener un informe de presupuesto bastante redondeado, bastante real de lo que hay, con sus explicaciones, o sea, que tanto la cosa cuantitativa esté explicada en la parte cualitativa. Bien, Ileana, vamos a hacer tu informe. Lamentablemente ya van a ser las 6 de la tarde. Quería que tú termináramos en 1:30, pero se extendió más de la cuenta. Salud. Así que, pues, Ileana, el micrófono es tuyo. Yo creo que Jesús, no sé si... Ah, Jesús, no, si tienes que salir, sí, en confianza. Por eso, ya. Yo creo que se puede ir bendito ya. Bueno, gracias, Jesús. Sí, hay un tema que antes de que Jesús, sí, se vaya... En eso, Jesús, incluye lo de las medallas, que también se estaban quedando fuera del presupuesto. La medalla es un tema que vamos a estar tocando con más profundidad, posiblemente en diciembre, pero desde ya, que lo voy a explicar dentro del asunto nuevo, tenemos que ir trabajando la estructura y la formalidad de ese proceso de la medalla, que es un legado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño. Si yo estuviera en Interamericana, me importaba un bledo del proceso de la medalla. Pero en el caso de la Escuela de Artes Plásticas es otra cosa, ¿no? Es otra cultura. Aquí la medalla es parte del producto creativo de la misma institución. Y eso, pues, ese legado que se ha mantenido por más de 3 décadas, eso hay que buscar la forma de buscar una permanencia a eso. No hay nada permanente, ¿verdad?, en la vida, pero que por lo menos que en los próximos años no tengamos el incidente que hemos tenido en esta ocasión con la cosa del presupuesto y la medalla y otra cosa más dentro de la grabación. Pues gracias, Jesús, muy amable de tu parte siempre, y éxito en lo que estás haciendo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Jesús, gracias. Bien, Ileana. Estoy por aquí. Creo que... aquí está. Ok. Voy a tratar de avanzar. por lo menos de una página. yo creo que se cayó. No veo a Abdías. Bueno, está, pero está en mute. Lo veo en mute. Ok. Y John se cayó también. No sé qué hacer, si empiezo. Abdías, empiezo, ¿me estás escuchando? Mi computadora dice que habíamos 7, así que tenemos que tener quórum. Sí, sí, él está, pero no se ve. Y no sé si es que me está escuchando. A mí me pone que él está en negro, puede ser. Problema. A mí me pone que él está en negro, puede ser que se le haya caído la señal. Pues
Eso es lo que yo pienso, que se le cayó la señal, pero es que no me atrevo a continuar. Dale un segundito hasta que él conteste. Pero, ajá, yo lo veo ahí. Porque cuando tú le das a mensaje, te dice los que están también. Entonces dice 7 participantes. Pues, si tú no eras de la junta, vemos 6. Está Loreta, Isaac, Erika, Ana y Abdías. Ah, tú estás 2 veces. Sí, yo estoy. No sé por qué me sale 2 veces. Ah, por la presentación. Presentación. Déjame ver si... Dios, qué raro. Déjame ver si fue que se le cayó la señal. Ay, estoy por aquí. Ah, mira, ok. Sí. Sabía, es que yo pensé que se te había caído la señal. Okay. Sí, no, es que está fluctuando y ya a esta hora me pasa hasta con los canales. Ok. Entonces, esos son no. los efectos secundarios de vivir en el campo. Qué lindo. Pues, no sé, perdóname, no sé si ya empezaron a escuchar el coro. No, no lo había empezado porque como te habías ido, se había caído tu señal, estaba esperando que regresara. Ok, pero ahí tengo un coro de coquí que me tiene sordo uno. Pues dentro del informe de la rectora, por lo menos lo que se ha trabajado desde el área de rectoría, aunque algunas cosas yo las trabajo con las otras áreas también, seguimos con la implementación de todo lo que es Canvas y los talleres que se está dando la facultad con la compañía PVC, que ya llevamos por la segunda sección, bueno, por la segunda, no sección, Ana, quizás me puedes ayudar, Ana, te lo aprendo, módulo, por el segundo módulo, me estoy aprendiendo las palabras, el segundo módulo. De lo que es ese taller que se le está dando para certificar la facultad en Canvas. Tenemos en el área título 5 la secretaria que ya se contrató para comenzar con todo esto del proyecto de título 5. Ya, de hecho, ya le envío ya a todas las áreas cuál es el presupuesto que tienen dentro de título 5 para los departamentos como tal. Y también entró ahora Rodolfo García, que es el director de la actividad 2 dentro de la propuesta de título 5, que es la persona que va a estar trabajando con todo lo que es retención y también la parte del proyecto de retención y también el proyecto del desarrollo del centro de diseño, que dentro de la propuesta es una de las áreas que más fondos tiene. De hecho, el centro de diseño, además de Celso, también va a tener ahora, que eso nos va a ayudar con lo que es la página de web de la escuela, porque va a tener un diseño de página de web que le va a poder dar apoyo para ver si podemos actualizar y mejorar un poquito más la página de nosotros. Tenemos para contratar una persona, un diseñador de página web. Y otra persona más adicional, que es otro como un subdirector. De la contratación tenemos ya también al fin se dio, que llevamos desde junio esperando esa aprobación de OGP, de la doctora Evelyn García, ella de la compañía que representa a Strand Disciplinary Group. Esta es la persona que va a trabajar el plan estratégico, que estamos súper tarde porque tenemos hasta, yo creo que, bueno, básicamente un año teníamos y ya casi perdimos 6 meses. Que probablemente tengamos que pedir una extensión por la situación que pasó de la tardanza del contrato de esta persona. Hicimos el acuerdo con Flamboyant para las artes y Bloomberg Philanthropies y el DeVos Institute of Art Management, que Abdías estuvo en esa primera reunión que tuvimos. Es una serie de talleres que ellos van a estar dando con diferentes temas dentro del área de mercadeo. De la escuela hay 5 personas que van a estar participando de ese taller. Yo diría que la mayoría está dirigido a lo que es búsqueda de fondos y mercadeo. Meramente por participar en este acuerdo, Flamboyant le otorga a la institución $10,000. Esos $10,000, yo pues viendo la necesidad de lo que es el área de mercadeo, pues le dije a Sorelis que lo podíamos usar para crear, comprar artículos promocionales de la escuela, que es algo que nos hace mucha falta y que la escuela nunca tiene pues, ese dinero para poder invertir en esa área. Del plan de mercadeo, hemos seguido trabajando con las visitas remotas, que era un tema que ahorita Abdías quería comentar algo. De hecho, mañana... tenemos una visita remota. Yo personalmente soy la que doy recorrido remoto, camino toda la institución y le voy enseñando los talleres con el celular. Me voy con el celular y voy enseñando los talleres,
las oficinas, el personal, a muchas personas que desconocen lo que es la escuela. Y nos ha funcionado, hemos tenido buena respuesta. Muchos estudiantes que han participado han demostrado interés, algunos han llenado hasta las hojas de admisión. Mañana tenemos el grupo de consejeros de escuelas del Departamento de Educación Pública de 7 regiones que van a estar conmigo mañana en esa cita remota. Y voy a poder explicarles lo que es la escuela. Es importante porque los consejeros son, ellos, muchos de ellos no conocen la escuela, yo diría que la mayoría. Y ellos son los que le orientan a los estudiantes de las opciones que tienen de acuerdo a los intereses que ellos tengan académicos, que es lo que quieren estudiar, pues esas personas son las que los orientan. Así que por lo menos mañana vamos a poder impactar 7 regiones de consejeros del Departamento de Educación de Puerto Rico. Ya dije lo de los artículos promocionales, del plan de retiro de gobierno, que es otra de las áreas que pues, la pongo dentro de mi área, porque la persona que es recursos humanos ella se reporta directamente a mí. Ya sabemos que cualifican 12 empleados en total, solo 2 ya llenaron la solicitud y 3 que ya sabemos que dijeron que no se iban a coger al retiro. Esto pues sabemos que está en espera de aprobación de la Junta de Control Fiscal, así que hasta que la Junta de Control Fiscal no diga finalmente si esto va o no va, pues el gobierno, pues nosotros no vamos a hacer que los empleados se retiren. Así que se ha hecho el proceso interno del gobierno, toda la documentación que el gobierno nos ha pedido, se le dio una charla a las personas, a los candidatos que cualificaban, para que ellos estuvieran al tanto de cómo es el proceso. Ya algunos, como dije, llenaron pues la hoja interesados en que se diera, pero estamos en espera de finalmente que sea lo que el gobierno y la Junta finalmente decidan. Yo que quiero decir que oficialmente mis vacaciones, para que lo sepan, y que durante mis vacaciones se queda interino Jesús, porque hay unos días que coincide Luis conmigo también de vacaciones, que voy a estar fuera desde el 24 de diciembre al 8 de enero, para que pues lo tengan en agenda también cualquier cosa. Delegado de Asuntos Académicos, el inicio de talleres ya lo dijo, de PVC, seguimos con eso. El autoestudio, Luis está trabajando con unas certificaciones también, pero ahora mismo está un poquito detenido esa parte por todo lo de la implementación de las certificaciones a distancia. Pero Luis estaba enviando unas documentaciones que le estaban solicitando, o sea, no es que está totalmente detenido, sino que por todo lo que está pasando, pues quizás está ahí un poco detenido el proceso, pero estamos trabajando en eso. Lo de la cancelación de los actos de graduación en diciembre, que lo mencioné ahorita, de asuntos estudiantiles, la contratación del personal de área de asistencia económica, Jesús me notificó ahorita que tenemos unas personas para entrevistas el viernes, para ver si al fin conseguimos una persona, pero tenemos la buena noticia que hubo unos fondos que solicitó Brian, que es la persona que está trabajando en el área de asistencia económica, y con esos fondos, la escuela, por lo menos, como estamos en la veda y no nos dejan contratar, o sea, abrir la convocatoria para ocupar el puesto de carrera, pues por lo menos vamos a poder sufragar la contratación de una persona que nos dé apoyo durante este proceso hasta que se pueda abrir la convocatoria una vez termine la veda electoral en enero. Y con esos fondos pues vamos a poder cubrir eso. El diseño de las nuevas polos, esto lo costeamos de manera individual. Cada persona que estaba interesado daba el dinero y mandamos a hacer las polos, pero es algo que se ve muy bien porque todo el personal está ahora con su polo y su logo de la escuela, y en estas visitas que estamos haciendo remoto pues también se ve todo bien, que está todo el mundo más o menos uniformado. Las fechas de matrícula ahora, empezamos esta semana con de hoy hasta el miércoles con el grupo de lo que son graduados y acomodo razonable, y desde el jueves hasta el domingo es que está abierto el portal. La semana que viene Jesús me explicó que básicamente es para todo lo que sean cambios o apoyo, al apoyo que haya que darle a los estudiantes porque tuvieron algún problema con la plataforma o en el proceso de matrícula, pues la semana que viene es que ellos van a trabajar con todas estas situaciones.
Y seguimos con lo de la coordinación de pruebas COVID. Hoy mismo estaban algunos estudiantes haciéndose pruebas porque tenemos unos grupos que entran ahora. Yo pues les dije a los directores que trataran de ver de qué forma podían adelantar un poco los talleres, pensando en que sigan subiendo los casos y entremos en una alerta roja y vaya a pasar algún tipo de lockdown en diciembre, y preocupada porque no vayan a poder terminar los que tenían que terminar taller, trabajo de taller, pues les dije que por favor que trataran de acelerar eso, y algunos pues ya nos dijeron que estaban enviando a hacer las pruebas para ver si pueden entrar entonces la semana que viene. De FEMA, la persona que seguimos trabajando con la persona que estamos solicitando los fondos con Concord 3 y el inicio de la construcción de la sala de estudio de la biblioteca, que esta sala de estudio nace primero de una necesidad, de unos requerimientos que tiene la biblioteca que cumplir. De ahí se requiere que tenga una sala de estudio donde los estudiantes puedan reunirse, valga que ahora eso cambió, pero esperamos que cuando regresemos a la normalidad sea posible. Pero es un área que es cerrada, que no interfiera con el resto de las personas que están en la biblioteca y que puedan reunirse ahí a hacer proyectos, etcétera. Esto nace también de una propuesta del Departamento de Educación que la bibliotecaria, la directora de biblioteca, perdón, la directora de la biblioteca solicitó, la señora Estrella, ella la solicitó y se la aprobaron, y con esos fondos es que pudimos comprar ese equipo. Pero que entonces tenemos un tiempo límite para hacer esa construcción, porque si no podemos perder, tendríamos que devolver dinero, y de hecho ya los equipos se compraron, así que tenemos que hacer la sala. Pero anyway, yo pienso que como sea, hay estudiantes que la pueden utilizar, no quitar que no la puedan usar, quizás puede ir uno y utilizarla, sobre todo los que están con tesina, y mejor todavía porque entonces están encerrados ahí, y aparte a todo lo que es el personal de la biblioteca. Así que yo creo que como sea, se le va a dar buen uso a la sala ahora. Yo creo que hasta ahí. Fui bastante resumida. No, está excelente, muy bien, Iriana. Gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros, que tengan para la rectora? Ana Colorado. Tu micrófono, Ana, ábrelo. Sí, yo tenía, y esto es una sugerencia, a mí me parece muy buena idea, quizá no lo es. Cuando mencionaste los de las visitas por la escuela, mi hijo tuvo una visita con un coach, él juega voleibol y tuvo una visita con un coach, y estuvo visitando la escuela 2 horas. Claro, en el caso de allá, pues la escuela es mucho más grande. Pero ¿qué tal si nosotros grabamos esa visita? Y al tenerla grabada, la persona que quiera entrar a la escuela puede verla en cualquier momento, no depende que nosotros se la enseñemos. Igual si quiere estar con nosotros, no quiere decir que no vamos a estar disponibles, cualquiera puede estar disponible explicándole a la vez que está el video. Pero a lo mejor uno de los mismos estudiantes acompañados puede grabar. Sí, ya lo cuadré, ya eso está, Gabriel. Ya. Eso fue lo único que, porque mi hijo estuvo 2 horas visitando la escuela, entonces ellos se ponían ellos con la mascarilla. No, Ana, no creas que yo quiero caminar toda la y enseñaban la en el frío. Con mucho gusto, pero realmente. Yo lo sé. Sudar, con no, la y es más personal, me parece bonito lo de personal, pero la escuela no la vimos ni tan bien, los edificios no se veían sí. tan bien, el coach sí. nos enseñaba con el teléfono y sí, no es lo mismo sí. como que ves el pasillo que sí. No, ya pero no nada, bien. Gracias. Por lo mismo de que el programa es extensión, pues no tiene la misma demanda ahora mismo, pues una de las tareas que le estamos dando a Gabriel, que es la persona que trabaja de extensión, junto con, se me fue el nombre ahora, la muchacha de audiovisual, que es estudiante también, se me fue. Ay, se me fue el nombre, bendito. No, Tatiana. Creo que sí. Sé de cuál Tatiana. Me hablas, porque siempre he hablado con estoy ella, ya por pero... ahí, estoy cerca. Okay. Pues me reuní con ellos dos y ellos me van a estar ayudando a hacer el video de todas las facilidades de la escuela. Ellos van a estar trabajando con el video para entonces yo no tener que estar haciendo todo el recorrido y que sea algo alta resolución. Entonces, ella se va a estar comunicando, de hecho, con los directores de departamento, porque quizás tengamos que hacer como unos settings de algunas áreas que parezca que están usándose, etcétera. Pero ellos se demostraron voluntarios, ¿verdad? Que quieren ayudarnos, y ella sabe mucho de esa área. De hecho, ella trabaja muchos proyectos con Migdalia, la directora de Imagen y Movimiento. Y entonces ya yo me reuní con ellos para que entonces me ayuden en ese proceso, porque realmente pues, yo lo hago con mucho gusto, pero
me toma como 3 horas más o menos el recorrido, etcétera, y es fuerte con la mascarilla y todo. Loreta, tenías, levantaste la mano. Sí, una pregunta. Siempre todas las universidades tienen 2 actos de graduación al año. No, es una. Porque estabas hablando de tener, estaban preocupados porque no iban a tener una. Se canceló la. Sí, es que se movió la que se supone que fuera en junio de 2019, por el COVID no se había podido dar y se movió a diciembre. Ya. Sí, está bien. De hecho, a mí me pasó. A mí misma me pasó, se supone que yo me iba a graduar en. Yo terminé ahora también en verano. La graduación la movieron a diciembre en la universidad donde yo estudio. Y yo me quedé también sin graduarme porque la cancelaron también y nos dijeron que nos vamos a graduar junto con la gente que se gradúa en verano. Así que algunas universidades están haciendo ese mismo movimiento. Erika, ¿alguna dando pregunta? La esperanza de que se pueda hacer presencial. No, está bien. Isaac, no. Ok, Ana ya habló. Ileana, solamente dos temas que tenemos pendiente todavía por resolver. Uno es la revisión del reglamento por parte del abogado. Yo estuve tratando de comunicarme con él. Lo conseguí. Lo conseguí. Hablé con él. Por fin, gloria a Dios. Sí, ¿y qué te dice? Me dijo que para la próxima reunión nos tiene por lo menos un borrador ya bastante preliminar. Pero entonces, antes de esa reunión me tengo que reunir con la facultad. Por lo menos con... Yo tengo que hablar con él porque parece que se le olvidó el proceso. Refrescárselo. Okay. Porque me tengo que reunir primero con la facultad y para que llegue a junta tiene que llegar primero al consejo. Ok. Pues esperamos que entonces para la reunión de diciembre podamos tener, aunque sea... el borrador de... O que discutimos algo por lo menos ya del borrador acá. Excelente, excelente noticia. Ana, ¿qué tienes que opinar sobre eso? De que ya el abogado haya respondido. Bueno, me parece excelente, ¿verdad? Yo sé que él está cuidando a su hijo y cocinando en su casa, en lo que la esposa sale, pero yo creo que se coja una lecturita de noche para que nos ayude. Eso okay. Es importante. Que conste también que yo siempre dejo claro que él se le paga por horas trabajadas, que no es que él está diciendo que no puede irse. Correcto. Muy bien aclarado. Sí. Para ver si por lo menos empezando el año ya tenemos ese reglamento aprobado. Por lo menos aprobado, que podamos ya pasar a presentarlo a la Junta y aprobarlo en enero. Y porque lo que faltaba era la sugerencia y la recomendación de él. Es cuestión. Sí, porque el reglamento está. Correcto. El reglamento está hecho. Lo que hay es una revisión del reglamento. Correcto. Y luego pasarlo por el Consejo Académico y que acaben ya de darle toque final. Sí. Y pasarlo entonces a la Junta. Que yo creo que en los próximos mes y medio que queda, yo creo que se lo pueden hacer y atenderlo. Bien, en cuanto al estatus de la carta de OGP, ¿en qué estatus está eso? ¿Usted ha logrado comunicar con Fortaleza, no? No me han contestado y les he escrito directamente al secretario y a su ayudante, pero no me han contestado. Yo me imagino que con todo esto de las elecciones y todo esto también está eso, pero yo le he dado seguimiento. Te puedo copiar a los emails que les he vuelto a enviar, sobre todo a la persona que es una de sus manos derechas allí. Ok, pregunta, el licenciado tiene el mismo teléfono, ¿verdad? Él no lo ha cambiado. ¿El secretario? El licenciado. Sí, Maga, sí. Ajá, el licenciado que está trabajando el reglamento. Francisco González Magazo. Ajá, ok, está bien. Bien, pues básicamente terminamos con el informe de Ileana y lo que tenemos pendiente con Ileana, en asuntos pendientes, si alguien tiene algún tema de algún asunto pendiente, sé que Ana estaba trabajando con ellos, así que... yo estoy trabajando con asuntos pendientes y le llevo pidiendo a Glendale, yo creo que hace como un mes, todas las minutas del Consejo y de la Junta para ponerlas en orden. Ella habló conmigo hoy y me dijo que sabía que había estado tarde, que estaba tratando de ponerlas en orden, que me las iba a enviar
email, pero no había podido, así que yo espero que esta semana, si puede, ¿verdad?, tener su computadora lista y todo, pues me las... Yo las prefiero en mano porque yo voy tachando y voy anotando, pero pueden ser por email, igual yo las puedo trabajar. Que yo sí, pero, que te las pero no, que tú vives en el viejo San Juan, que te las imprimas, te las dejas un sobre en el guardia y tú pasas. Sí, eso fue lo que le dije la última vez, pero se lo digo el lunes, que si ella va, que me lo imprima. Bueno, lunes no, hoy es martes. Hoy es martes, sí. Tienes miércoles, jueves. Digo, el jueves no, viernes. Yo pienso que viene, pues estamos reunidos. También la posibilidad de que Ana vaya al archivo donde están, porque eso están ahí en el conference room. Sí, pero lo mejor es, lo que pasa es que, bueno, hay que ver por lo de las pruebas. Ok, correcto, correcto. Sí, pero por eso fue que dije, pero yo te las imprimo mañana, si eso ya las perfecto. Tiene que tener todas. Y te las dejo en un sobre y ya. Yo vuelvo y hablo con ella y le digo, y las que faltan las buscamos en otra computadora a ver dónde aparecen. Ese era uno que es de las cosas pendientes, y entonces la medalla que la habíamos discutido en el consejo académico, que estuvo comiquísimo porque estuvimos como 2 o 3 horas hablando de la medalla, y después sale Eliana y a los 15 minutos ya tenía alguien que le donara las medallas. Eso me pareció comiquísimo. Pero así, y Jesús te puede decir. De alguna manera, no sé, que eso pues se institucionalice o se convierta en, ¿cómo diría yo?, en algo que sea parte de la escuela ya permanentemente. Igual discutimos que había que hacer un proceso porque ahora, como se abrió un departamento, se dividió en 2. Uno mantiene una medalla, pero el otro necesita una medalla nueva. Y entonces hay que conseguir una persona nueva para esa medalla, ¿no? Entonces, no estábamos muy claros en cómo era que se conseguía esa persona para la medalla que va a representar a ese departamento. Y entonces estuvimos haciendo ahí medio un brainstorming en el consejo, pero yo creo que ese proceso, que Eliana lo recomendó también, se debe hacer un proceso oficial, ¿verdad? Oficializar y hacer un proceso que establezca unas reglas de la persona, tiene que haber fallecido hace un año, hace medio año, hace 2 días, ¿verdad? No tiene que haber fallecido, tiene que ser hombre, tiene que ser mejor por decir algunas ideas, ¿no? Tiene que ser hombre, tiene que ser mujer, tiene que haber trabajado en eso, se tiene que haber graduado eso, lo que sea que pongamos, pero tiene que haber algún reglamento que no existe. Y entonces, pues también ver si eso se puede hacer a la mayor brevedad posible. Yo creo que más o menos eso, lo de la medalla fue lo que nos inquietó un poco, porque entendíamos que el pensar que no tenemos dinero pues era suficiente para quitar la medalla, pero la medalla significaba más que el no tener dinero. No sé si me expliqué bien y si expliqué todos los demás. Los que no conocen, la medalla es la medalla que se le da al estudiante de mejor promedio de cada departamento, pero no es una medalla cualquiera, esa medalla está hecha en bronce y el vaciado lo hace Adelino, él hizo las originales y de esa se hace el vaciado, ¿verdad? Así que cada medalla está hecha por un artista de la escuela, en el momento que Adelino nos falte, bueno, pues lo hará otro, a lo mejor un estudiante. Pero es como una obra de arte, no es una medalla, ¿verdad? Las medallas, ¿cuántas medallas habremos recibido nosotros en nuestra vida? Las hemos echado al zafacón porque lo que tiene valor en ese sentido pues es el logro que alcanzamos. Pero en este momento no es solamente el logro, es esa obra de arte que se entrega. Y entendíamos que no eran ni siquiera caras. Cada medalla, lo que cobra Adelino son $100. Creo que eso incluye hasta los materiales, o sea que es bien poquito. Y entonces pues ahí hicimos como nuestro, ¿verdad? Hasta que entonces establecimos que sí se podía quedar. Pero no sé si entrando a la Junta, pues se puede hacer algo más o con lo que se hizo en el Consejo, pues es suficiente. Sí. Eliana, ¿tienes algo que decir en cuanto a las medallas? No, ya eso se habló en Consejo. Se decidió que se iban a dejar y que se tenía que igual incluir en el presupuesto y ver el costo de lo que es eso, contemplarlo. Yo personalmente, bueno, fue bien, hay un punto de vista ahí, los mismos estudiantes que están en el consejo en ese momento representando al consejo de estudiantes y el mismo Gabriel que también el del programa de extensión que se acaba de graduar, ellos traían un punto un poquito interesante porque decían realmente a nuestra generación a veces hasta la graduación ni nos interesa mucho. El mismo Gabriel decía, se la pueden ahorrar y usar los dineros en la escuela en otra cosa, porque quizás tienen esa generación otro tipo de pensar y de sentir con este tipo de proceso.
Ahí brincó Aide y dijo, ¿cómo va a ser? Pero yo también creo que la escuela, eventualmente, este tema se toca ahí, sorrevuelo, va a tener que considerar otras formas también, que son de ahora, actualizadas ahora. El diploma, por ejemplo, en las universidades en Estados Unidos, la mayoría de ellas te dan la opción de si lo quieres impreso o lo quieres digital, porque es mucho más viable, por ejemplo, tenerlo digital. Si tú vives en España porque te fuiste a vivir a España y lo dejaste acá en Puerto Rico, ponle en casa de tu mamá, pues mira, lo tienes digital, tienes el código, se lo envías al empleador, el empleador entra ese código, ve tu diploma oficial, porque lo da la institución, es algo oficial, y eso se usa unos métodos oficiales para hacerlo. O sea que la escuela también tiene que empezar a considerar eso. No es que vas a quitar el diploma impreso, sino que la persona tiene la opción, tú quieres el impreso, pues pagas por el impreso y se te envía el impreso. Pero el que es gratis, que incluye, que no hay costo quizás, pues es el que es digital. Cosas así que también pueden ser formas de abaratar costos de lo que es la graduación. O sea, son cosas que yo he ido considerando que eventualmente... Aide rápido me dijo, no, el papel, ¿cómo va a ser? Obviamente porque la persona de gráfica, para ellos todo eso es bien, tiene un valor, pero tú puedes dejar ese valor en el estudiante, o sea, que el estudiante sea el que decida que lo también quiere. Sí, 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 esto es un proceso son generacional. Sí, son procesos, pero lo mismo hacen con las medallas. Me refiero que lo mismo hacen con las medallas también. Sí, estos son procesos generacionales que tenemos que irnos adaptando y que sean las próximas generaciones las que se encarguen de buscar cuál es la forma de ellos sentirse más cómodos con su reconocimiento. La forma en que hoy reconocemos no es la forma en que la época medieval se reconocía. Y la época de Isaac en sus procesos, cuando esté reconociendo, a lo mejor no va a ser la misma de nosotros. Pero no obstante, en este momento, a mí me preocupó mucho cuando supe del tema de lo de la medalla, porque la medalla es una institución dentro de la institución Escuela de Artes Plásticas. La medalla es un legado, básicamente, de la Escuela de Artes Plásticas. Los jóvenes, por lo regular, todos fuimos jóvenes. Yo creo que aquí ninguno de nosotros... bueno, déjame hablar por mí, porque casi todos son mucho más jóvenes que yo. No detalles. Cuando yo fui joven, también fui rebelde. O sea, yo recuerdo cuando a mí me dieron mi medalla de primer honor, de alto honor en dibujo industrial, donde yo estaba era en la última fila de la clase, molestando y chamando con los compañeros. Fue uno de los amigos los que me dijo, mira, Día, que te están llamando. ¿Y para qué? O sea, yo subí, cogí aquella medalla y seguí caminando con ella. En ese momento no le di ninguna importancia. No obstante, cuando pasaron 10 años, 15 años, 20 años, yo reconozco el valor que tuvo esa cosa en mi vida, ¿no? Ese artículo que me dieron en ese momento. Y ahora que tengo 61 años, que precisamente en estos días estaba haciendo una recopilación de mis notas biográficas, encuentro la medalla y es una mezcla de melancolía, satisfacción, de logro, etcétera. Que siempre de una u otra forma, esa cosa, ese instrumento, esa pieza, que es ese reconocimiento, se guarda con unas emociones y con unos sentimientos bien fuertes. Y más en el caso de nosotros, de nuestra escuela, que es una escuela de creatividad, de creación, de arte. O sea, el pensar que esa persona en el futuro pues, va a tener una pieza escultórica, que más que una medalla va a ser una pieza de colección en su vida. Y se lo voy a decir de esta forma. Yo estoy seguro que cualquier medalla de esas que se han entregado en la Escuela de Artes Plásticas se pone en eBay al precio que sea y se vende en una cantidad exorbitante. Se los digo que soy coleccionista. Una medalla de la escuela, y no se venza, yo nunca he visto una medalla de la escuela disponible a venta. Quizás después de lo que acabas de decir, sí. A lo mejor sale correcto. Tengo un amigo coleccionista que le aparece una pieza como esa, que es exclusiva, y él paga lo que le pidan por esa medalla. Nosotros no debemos de perder esta tradición. Por lo menos esta generación que estamos todavía trabajando en la escuela, mantener esa generación y considerar la medalla como una
como un legado que estamos dejando como parte de la institución. Me sorprendió muchísimo que no haya nada escrito, que no haya nada establecido. Vamos a trabajarlo, pero en esta ocasión vamos a trabajarlo desde ustedes como consejo educativo, ¿no? Como académico. Consejo académico. Pero a la misma vez me interesa que lo trabajen con el aval de la Junta. Que eso, una vez ustedes establezcan lo que es, cómo es, cuándo va a ser, por qué va a ser, lo presente a la Junta y la Junta lo apruebe y se cree una certificación por parte de la Junta para que en el futuro no haya la más mínima duda de lo que representa y significa esa medalla para la escuela. Esa es mi sugerencia. Ustedes como consejo académico pues deciden finalmente el curso que le vayan a dar a ellos, a esto. Sé que hay varios, bueno, no hay varios profesores, pero hay algunos profesores y compañeros artistas que yo conozco que tienen su medalla y la guardan con mucho cariño. Guardan la medalla de la Escuela de Artes Plásticas como uno de sus mayores tesoritos. Eso es lo que quería añadirle sobre la medalla. Y Eliana, gracias, gracias, gracias en mayúscula y en bold por haber tomado la acción tan rápido de buscar los fondos, conseguirlos y cubrirlos, porque es algo intolerable de que ese legado que se ha mantenido en la escuela estuviese en un momento en jaque por la cuestión presupuestaria. De esa misma forma hay que atenderlo. Y no es una cosa tan cara, señores. Yo que he trabajado en los procesos de edición de medallas, de hacer medallas, una medalla única como esa nos puede costar a nosotros posiblemente mandarla a hacer afuera. No digas que me suban el precio. No digas que me suben el precio. La idea no es para eso, pero mucho más de ese precio. De la misma forma, considerar de que si hoy es Adelino, mañana puede ser cualquiera de los otros artistas compañeros. Adelino, pues lo queremos, lo llevamos en el corazón, pero pues Adelino puede decir mañana, bueno, ya me cansé de hacer la medalla para la escuela. Y que exista el protocolo para continuar con ello. ¿Alguno de ustedes tiene? Te iba a mencionar, Liliana, que en cuanto a presupuesto, cuando tú vas analizando las partidas que hay de presupuesto en detalle, está lo que es el, y si quieres apúntalo por ahí para que lo hables con Carlos, dentro de asuntos estudiantiles, hay una partida que es la E6332 premios. Y ahí hay una cantidad ya asignada para ese tipo de actividad. Dialoga con Carlos y luego en la próxima reunión lo estaremos hablando para ver a qué se refiere con esa partida y de qué forma podemos atar la medalla de reconocimiento a esta partida. Sí, porque también están los premios que se dan en noches de logro, que se le dan, hay que ver, los premios monetarios. Okay, pues hay que ver eso y ver de qué forma entonces ahí se puede incluir y aumentar esa cantidad para el próximo presupuesto. Bien, pero que sepa que esa partida existe y lo que hay es que maximizar el resultado de esa cuenta. Bien, compañeros, si no hay nada más que atender, Ana. ¿No? Isaac. Yo sí quiero decir algo, yo sé que yo voy otra vez, pero yo le quiero agradecer a todos los de la Junta que siempre vienen y están con nosotros, porque a veces los temas, yo no sé si ustedes lo entienden, pero se sacan ese tiempo para estar con nosotros y nosotros lo necesitamos como institución. Es importante que haya una Junta que nos entiende, que nos valora, que nos toma en cuenta, que nos ayuda, que contribuye, que opina. Así que yo quiero darle las gracias. Eso es todo. Gracias, gracias. Loreta, ¿algo que quieras decir para cierre, no? Ok, Erika. No, ok. Pues, compañeros, si no hay nada más, pues muchas gracias por estar con nosotros. La próxima reunión va a ser el martes 2 de diciembre. Por aquí lo tengo. 2 de diciembre, que es miércoles. 2 de diciembre, miércoles. ¿A qué hora, Eliana? A las 3 de la tarde. Perdón, espérate. Déjame estar segura. Sí, tenía a las 4. Te pregunté si la podíamos subir a las 3. Correcto. Es que sí, a las 5 tengo un taller de NASAT que quería estar y no me va a dar tiempo. Ok, sería miércoles 2 de diciembre a las 3 de la tarde. A las 3. Tengo que decírselo a Carlos para que...
Hay que hacer el invite para que ya esté desde ahora. Ok. Pues compañero, moción para que cerremos la reunión. ¿Quién la presenta? La presenta Ana. ¿Quién la secunda? Loreta la segunda. También la segunda Isaac. Si nadie se opone, pues a las 6:37 terminamos la reunión de hoy. Ha sido una reunión muy productiva. Muy productiva. En beneficio de nuestra institución. No, y sabes que mejor es hacerla temprano por lo de la señal. Y quizás hasta, por ejemplo, Glendalis puede quedarse en la escuela. Y allí pues quizás tiene más señal que en la casa porque está teniendo problemas con eso. Está bien. Pues compañero, gracias por la tolerancia de estar aquí casi 3 horas, un poquito más, casi 3 horas en este diálogo continuo. Que tengan linda noche. Nos vemos y desde ya felicidades a todos. Gracias, cuídense. Nos vemos. Gracias, bye bye. Rectora. No, todavía no he parado de grabar.